United Cities and Local Government Annual Retreat. Welcome everybody for joining us in the Day of Planet. We are working towards a new pact for the future, for people, for planet, with the government. And today we are going to discuss this important topic with all of you. We had this morning already a session on Asia Pacific, and we are delighted to see so many of you connected with us. Rodrigo, your first retreat from this side of the table, you used to work with Regions 4, very good friends, a sister organization. How are you experiencing the retreat? So far, very good. It's very interesting to see how these different pieces come together. I always will have regional governments in my heart, and I think that we compose indeed a single constituency. Great to have you with us, Rodrigo, here in the main stage. We hadn't worked together physically yet, so welcome. Sara, also a long time ago since we saw each other, we saw each other earlier in the week. How are you experiencing this virtual retreat? Well, I think it's going very well, and it's very exciting that not only we here in Barcelona live this retreat more close than a usual Zoom meeting, but also our colleagues in the region. We are in Jakarta, we were yesterday in Rabat, and this afternoon we will be in Latin America. So that's exciting. Indeed, thank you very much. This is what we were trying to make you feel, that this was not one more of the many, many Zoom meetings that we have every week. And in order to make it a little bit special, not only we built this set here at the Global Home, but we also have a help desk that is always open for you to check if you have any questions. And today we have over there two dear colleagues, Mathilde and Fernando. Welcome, help desk. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être là pour ce troisième jour avec mon collègue Fernando. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar acá también personalmente en TGLU desde marzo, la primera vez que estoy, y estar con todos ustedes para pensar, continuar pensando en nuestro trabajo hoy. Vamos a tener, después de esta plenaria, de ahora, acerca de las lecciones aprendidas de las obras de acción hacia el Congreso de la IJUN de 2022, las salas de reunión. On aura quatre salles de réunion cet après-midi avec des sujets très très riches. Une salle organisée par le Covenant of Mayor, Global Covenant of Mayor, sur l'objectif zéro et la course vers la résilience. Une deuxième salle sur les liens entre culture et nature. Une troisième salle sur le renouvellement de la stratégie de localisation des financements et une quatrième salle sur la sécurité alimentaire. Donc on espère vous y voir très nombreux et participer activement. Ensuite, on retournera en plénière. Y después, bueno, vamos a tener la pausa café, donde podemos nos encontrar todos en el mundo. Y al final de la tarde vamos a tener las prioridades de América. Bueno, un gusto estar acá. Estamos a la disposición de ustedes. Para cualquier pregunta, cualquier duda, aquí estamos. Muchas gracias, Fernando y Mathilde. Espero que no sean muchas las preguntas y que ya todo el mundo sepa cómo navegar estas diferentes plataformas. Insisto, utilicen Wonder, que es muy bonito, y hay otra que les quiero mostrar rápidamente, porque todos los intercambios que tenemos en el chat está abierto, desaparecen después de las sesiones. Sin embargo, hay un espacio que hemos creado para vuestros comentarios, como si estuviéramos en una sala de reunión en donde vamos poniendo post-its en el metaplan. So we invite you to visit this platform, and I want to give you a quick look of how it looks. Many of you have been working on it already. You see, those are the results of the first day. It's mural. You can access it through the links in UCLG Meets, and also they are being provided in the chat. Leave your thoughts there, because those thoughts stay with us, and we will build our work on them. So thank you very much for contributing through Mural and for being with us. And now we are going to watch a video
that I think sets the scene for the plenary this afternoon and for the broader work of UCLG. It is the New Year's message of our leadership, their narrative on how they look at the future. We leave you with it. This year, 2020, transformed the way we interact. It has highlighted our shortcomings and changed our systems. Building on the Durban Political Declaration, we worked to synchronize our network. Throughout the year, we responded to the needs of our members through the live learning experiences which fed our UCLG Decalogue. We developed our visioning report, building on our aspirations towards 2045. We have adapted to the current world, upholding the dreams of our communities. We might not know what is coming, but we know what we need to do. And the local space is the perfect place to connect the dots. Municipalism has shown that there is a new way of going about politics, that we can ensure the provision of basic public services and protect those who deliver them. We need to rise up to this historic moment and define together the pact for the future. We need to deepen the democratic process, take responsibility towards future generations, and leave no one and no place behind. Solidarity, equality, culture, and accountable institutions are powering the three axes of our pact. A pact for people, defining the world with and by our communities, ensuring access to public services, common goods, and a new generation of human rights. A pact for planet, redefining our relationship with nature, raising the ambition of our efforts to contribute to sustainability. A pact for government and democracy, reinventing local democracy, restoring trust between our communities and their institutions. We need everyone on board. Let us power global transformation through local action and the transition from an international system to one driven by communities. As we enter 2021, we do so with a message of hope. We will deliver together a pact for a better future for all. With the people, with the governments, with the planet. See you soon again. Bye. Bye-bye. Thank you. I still get the chills when I see this, and I have seen and watched it many, many, many times. A very big roadmap for us, for the work of the organization. Do you still recognize yourself in this message, Rodrigo, the work that you do in UCLG? Absolutely, each time more. I think that we learned very much during this short period of time. As the video said, we know what needs to be done, and let's go for it. Let's see the planet axis today. Exactly. We might not know what is coming, but we know what needs to be done. Sarah, about your work on learning, a very big articulator throughout the past year and more to come. Yeah, I think definitely we see, when we look in the picture, also we see young generation. Young generation has been with us. We learn from young generation, but we learn also articulating all together. So when we see the video, all our leaders are there in one screen, it's really touching. And we, from the learning, of course, we have a lot to do to keep this this agenda going, to really connect and to connect and reach out to youth in particular. So I think one message we have seen there in the video, we saw we have the pact, and these days and also this plenary is about a pact, pact for the planet, a pact for nature. And Emilia, maybe you can give us a little bit insight to the framework, what this means. Yes, exactly. Well, thank you, Sarah. I'm going to try. It's going to be really quick because we have great speakers coming after me, but I just want to give you a glimpse of where we come from and the legacy that we have, and also the tools that we have actually to make this pact work. Obviously,
we don't work in a vacuum, and there is no single sphere of government, no single stakeholder, no single nation that can approach the challenges that we need to face as humanity alone. And our commitment to rethink our relationship with nature really comes from the acknowledgement for the core value that there is only one single type of development that is universal, that is global north, global south, east and west, and that everybody needs to be engaged in this. It's also around the notion that we need to build on the commons, that the common goods are important and they need to be protected, and the local level is the best place to do that because the communities are linked with the commons. We also emphasize the importance of the responsibility of the intergenerational responsibility. And we need to understand that what we consume, what we build today, are not only things for us, but they will determine the type of future that other generations are going to have. And we do that in the urban era, but an urban era that for United Cities and local governments is not an era of metropolis and big cities only. It is, but not only. It's an era of a system of cities, a territorial era where the rural-urban symbiosis needs to play a very important role. And we have many committees and communities of practice that are working on these very ideas. We also have policy councils that are discussing these issues, and I would like to highlight the work that the Policy Council on Resilient Sustainable Cities does, and Safer Cities does, and also a Policy Council on Multi-Level Governance, because that will be a very critical piece of how we redefine our relationship with nature. It's also important to realize that humanity is not only about people. Humanity is about people and our ecosystem. This planet is not only a source of resources, but this planet is where we live, where our hopes are affected, where dreams need to be protected. So we are working following an ecological transition and transformation strategy, building on the Durban Declaration, but also on the Manifesto of Ecological Transition and the Declaration of Humankind Rights, which, as we know, we have ratified as UCLG. We need to do this in partnership, and some of the speakers that are coming next demonstrate those partnerships. And at the end of the day, what is this for? Well, actually, this is allowing us to ensure communities are the ones that shape the future. So that's a little bit of the framework. Nothing is simple in our organization. It's a complex environment. And this is why I am very happy that we have with us very special guests that understand complex environments. We've got Edgar Peters here with us, our Ubuntu advisor. He has been following the work of United Cities and local governments for a very long time. He's the director of the African Center for Cities, and he will be intervening, and then followed by a very dear colleague, Mark Watts, director of C40. But Edgar, we are starting with you. We already gave you some food for thoughts the last week, and this one you have given us food for thoughts. You've got the floor. Thank you for being with us. Thank you, Emilia. I did the unavoidable sin of not unmuting in time. My apologies. Thank you for the opportunity to be here. It's absolutely wonderful to, again, have a moment to enter this fantastic diversity and creativity within this forum. Not to take up too much time, let me dive straight in. And our brief was to reflect on what could be possible waves of action for the medium term, building on the work that has happened before. I will focus on three ideas, but it really touches very much on how we connect the idea of neighborhood to planet. And I want to share my reflections, of course, in the context of the absolutely unprecedented and profound economic and health impacts of COVID-19.
I don't have to say too much to this audience about that, and I'm sure all of you are very familiar with the statistics, but allow me to just draw out one data point, and that is the fact that in the sub-Saharan African region that I'm most familiar with, 80% of non-agricultural employment is informal. And so we can imagine that with the lockdown measures that were introduced, that that immediately, if it didn't eradicate, it radically reduced the opportunities for transaction and for income and livelihood support. And so what we saw was that the vast majority of urban dwellers and informal workers not only had to contend with, of course, the potential impacts of COVID, but their livelihoods were ripped away overnight. And many African governments didn't really have the resources to put in place, of course, the necessary social protection to carry them through that. But we've got to read that in relation to a second contextual point, which is enormously important for UCLG, but also very complex and difficult to contend with. And that, of course, is the severe strain that global multilateralism has experienced over particularly the last 5 years. Of course, the former Trump administration was a big part of that story, but certainly not the only part of it. And practically speaking for us and thinking about the theme of the planet, we now know that the necessary progress on carbon reduction is not happening. The necessary progress on dematerialization of the economy, the use of resources is not happening. And we also know that the necessary retraining and reorientation of the labor force to be engaged in decent and meaningful work in a digitized global economy is not happening at speed. And of course, these factors are all related to the very, very glacial progress in transforming global governance institutions. And of course, UCLG is very much at the forefront in that fight. But I just mentioned those as contextual factors because, of course, as we set priorities, we've got to remain grounded in what the current moment represents. So allow me then to just very quickly run through three ideas that, that in my view, can help us connect this idea of community that came through so powerfully in the video with the larger scale of the planet. And I want to frame my three interventions around the observation that we have to start with the most vulnerable and those who are most excluded by the current operations of the global system. I'm sure Mark will speak at a different scale and deal more comprehensively with all stakeholders, but that will be my bias and entry point. So I think the first opportunity that confronts UCLG and actors who play in this space is to radically ramp up the potential use of public employment programs. And by public employment, I mean various modalities that can begin to activate this idea of the solidarity economy or the care economy or the social economy, but focus it on placemaking. So if we think of safe and livable streets, or we think of safe and beautiful public spaces, or green infrastructure regeneration, or cultural and care infrastructure, all of these things create very practical moments and opportunities to rebuild a sense of identity to place, but also the possibility of transitioning into employment, transitioning into more stable work. Of course, we will need institutional scaffolding. There'll have to be intermediary institutions to do this work. And the end goal is not so much, of course, the limited public employment opportunity, but it is its capacity and its power for being a transition mechanism into either entrepreneurship or formal work. So the second one then is what I call back to basics. And I guess if COVID has done anything, it's really reminded us of just how important the basic foundation is to well-being and livelihood. And here I have in mind specifically the questions of public health access within a community-based frame, and of course, access to education. These remain, whatever may change otherwise, the two primary determinants of development and of transitioning. And so here there's an opportunity, and I know not all local and regional governments has education within their ambit, but some do. But there's certainly a larger conversational discussion to be had about fundamentally rethinking education and the parameters of it, starting with ramping up early childhood access from year 1 to 5 so that one can get the benefits of basic education. And then, of course, fundamentally and radically transforming
post high school education systems. I don't have the detail to go into that, but just to say that those resources have to be deployed in a way that helps cities and local governments to identify and explore and experiment with the solutions to building infrastructure differently, building communities differently, and reshaping our institutions. Of course, when we think healthcare and we think education, we now know that goal 5 of the SDGs is the key: gender transformation, gender empowerment as the lens for designing those transformations is critical. And then finally is the drive towards connectivity. And here again, COVID has taught us just how transformative digital access is. And clearly now, going back to the theme of socioeconomic rights, we have to and absolutely build on the work of the Secretary General and his report of June last year on digital access, that this has, that digital access has to be one of the basic socioeconomic rights. A lot more to say on that, but I'm conscious of time. And so what I really want to suggest with this is that there's an opportunity to frame citizens, neighborhoods, intimate communities as the centerpiece of a global agenda for transformation. And the beauty of this is it allows the diversity of the UCLG and the Metropolis family to come to the fore, because there's no templates, there's just methodologies. And then there's local contextualization and leadership. And of course, most importantly, care and solidarity. Thank you very much. Thank you so much, Edgar. I really like the way that you have connected this topic of nature with the rest of the pact, which is around people, of course, and around government. Stay with us. I also think that the whole issue around public service provision will need to take a different scale in the future of our work. And you have touched upon the whole concept of care. And we had yesterday the special rapporteur of the UN on food, and he was talking about looking at crises from the perspective of a care crisis. So not only from the health perspective, but from a much broader perspective. I think these are very good points to start working down this path. And thank you for bringing this issue of employment as well. There are many, many issues that we will continue seeing during this plenary. I'm going to give the floor now to Mark, and then I will call back on you, Edgar, to comment together also on the presentation of Mark. So Mark Watts, the first time for you in a UCLG retreat. Thank you, dear colleague, for joining us. Director of C40, of course, C40 is very much part of the UCLG ecosystem. Most of our leadership cities are members of C40. We are very happy to have you with us, Mark. Give us some thoughts on how your organization is looking at this issue of a different relationship with nature and some of the races that we are entering as well together, the race to zero and our visions for COP26. Thank you, Mark. The floor is yours. Thank you so much, Amelia. It is indeed my first time at a UCLG retreat. I'm really enjoying it already, not least, of course, because it's always a privilege and an education to listen to Edgar. And hard act to follow. But where we're really focused as C40 is very much where Edgar also started, is obviously COVID and ensuring that emerging from this pandemic becomes the decisive moment to shift to a greener and a fairer economy globally, which is C40's focus. So, you know, in particular, we are in the lead up to COP, which is a climate organization, is a very big moment for us this year. Our particular focus is on trying to change the direction of the current huge stimuluses in those countries that are fortunate enough to be able to have a stimulus in response to COVID, as well as, of course, the multilateral spending. And then ensure that attention is focused on the immediate climate action, halving emissions
in the next decade as the longest term goal we really want to think about, because whilst we've had great progress on the commitments around 2050, those are only meaningful if we make the right start right now. And certainly COVID is the big, at least outside of East Asia, Oceania, where those zero COVID strategies have been so much more successful than in the rest of the world. For most of the mayors in C40, managing the pandemic is the absolute priority at the moment, protecting immediate health, but then increasingly thinking about emerging from the economic recession that's come with this pandemic. But also we're looking at the opportunity here in the sense of unprecedented levels of public spending being spent on trying to cope with the crisis and come out of the economic recession. The lessons that we can already learn from the handling of the pandemic itself, both the mistakes and the successes, so that this really is a moment that when one can fundamentally change the way that we govern, fundamentally change the way that the economy is focused. And I say that, you know, as a convinced optimist, so always looking to the opportunity for improvement. Of course, actually, the real situation at the moment is that most of the world is not only in the depths of an extraordinary health crisis, but also the economic response to it has not been good. At least as of December, only 3-5% of stimulus funding was in any way green. That's got a bit better in the last few months. The European Union Green Fund has clicked into action. President Biden's new fund in the US is a lot better. I mean, 4 or 5 other countries have increased their green funding, but we're a way off using this moment of trillions of dollars being poured, public funds being poured into the economy, to not just protect people's immediate livelihoods, but to try and come out of this health crisis with a different type of economy. And that can be a combination of thinking about where to direct that stimulus and that investment, but also attaching very clear conditionality to any loans and funding that's supporting existing industries, that particularly those in the most polluting sector. We've been taking the opportunity to do a lot of analysis at a mayor's task force looking at the green and just recovery and what that would mean. And the really striking conclusions of that is that if we did direct the sums that are currently going into stimulus, and we know are going to be kind of planned over the next year or two, in a way that was decisively about a greener and more equitable economy, number one, it is possible to get well within the targets to halve global emissions by 2030, which currently we're way off. But also the job creation potential is a third higher than a business as usual trajectory, which is what we're doing at the moment. And that increases even more if that investment is very front loaded. We kind of took a nominal scale of it, a global investment over 10 years. But if you front loaded that to the next just 3 or 5 years, then the job creation potential is even bigger. 80 million good new jobs across just the 100 C40 cities alone. But what it also showed looking at that is the need for a much more kind of entrepreneurial form of government. So at the local, the state and the national level, as they have had to do, we have had to do during this pandemic, not to just see the role as to be kind of passively ensuring level playing field for markets, intervening where markets need correcting, but instead being entrepreneurial and seeing the role of government to create, to shape markets, to be mission driven, to try and determine the type of societies that we want to see in the future, and not being afraid to invest to do that. So I think it's a moment to really to reinvent cities, and cities are going to be have been the you know, where the pandemic's hit hardest, but where the greatest opportunity is mm-hmm. for building a new economy too. And you know, some really great examples that have stuck in my mind around that. I've loved the way that in the face of a major economic crisis, Lisbon has been using part of the Green Fund from the European Union, not to expand its transit system when most are really struggling at the moment,
and to transform social housing, given that there's been a real change in the use of dwellings throughout the city that were previously, they were largely used for tourism. Mm-hmm. Bogota, you know, recognizing that so many people have been cooped up more than usual in their homes, a big focus on giving back public space. So more days when roads are completely empty of vehicles, more cycle lanes, more public space, because that's something that everybody can benefit from. And the 15-minute city ideas that sort of sprung from Paris, Milan, but right across the world now, across Latin American cities, Melbourne, Shenzhen in China, which again, I think is on the same theme, that everyone should have a right to be able to access the basic goods and services without the need for motorized travel. And that means every community, not just the wealthiest. And then particularly the nature-based solutions, where I think, again, we've seen lots of change that people, and seeing more that they deserve to live in an environment that protects their health and their well-being. And that means access to parks, to green roofs, to the more trees around there. Thanks, Mark. I want to bring Edgar back and see, because you both have been talking about, I mean, the message during this pandemic has been public is back, right? Public investment is back, public care is back. I'm not sure how much we are doing for the commons, but we are trying to get public investment in areas and focusing on people that maybe we didn't focus enough about. And yesterday we spent a big part of our day talking about equality, which now is a must and is no longer simply an option. It is a building block of our future societies. I wonder, Edgar, coming back to your idea on the need to build infrastructure differently, to invest on public health differently, whether you identify with what Mark is saying to us about governments, and that is all spheres of government, shaping markets in a different way and taking steps to do that. That is probably part and parcel of the nature agenda and the sustainability agenda that we are defending. Does this fit for you? And do you think that we as constituencies should be talking more clearly about this? Thanks, and thanks, Mark. That was really fascinating. So yes, I do, but I want to, and given the nature of this community, I guess I want to sort of go behind the curtain a little bit. And I agree with Mark that there's definitely been a shift, and especially I think in the West European context, in terms of opening up a discussion about connecting dramatically increased public investment to building back differently, the green infrastructure agenda and so forth. The challenge we have, I think, is a political economy one. And so there are some real issues about the way in which power is mediated in political parties, and the lack of transparency and the lack of accountability in how the funding of political parties work, and the opportunities for rent seeking that undermine the possibility of states beginning to shape markets for the public good. And so I think unless we have a more precise and, if you will, a more bottom-up driving of a transformation of political machines itself, you know, it's going to be very difficult for these ideas to go beyond rhetoric and to go beyond a whole sort of battery of new policy frameworks and agendas and so forth. And actually you see fairly marginal shifts in the kind of underlying technologies of infrastructure, the capital labor ratios, the targeting of areas and so on. So that's sort of the one reflection that I have is how do we build a much more direct and open conversation about vested interests, and particularly the way in which political parties mediate those things. And I guess there are two aspects here that we will need to work on as well. I guess
there is a different type of conversation that all spheres of governments and in particular local governments need to have with the private sector and at the end the market as well. But there is also a different type of relationship that we need to foster between communities and the spheres of government. And if we don't do that, it will be very difficult for communities to drive the transformation. I guess this will be a very important part of the conversation. I think civil society has been bringing a lot to the COPs. We as local and regional governments constituency have been talking about this indeed, but we have also been trying to fill up the gaps that we saw in legislation at national level and saying, if you don't change the legislation, we will contribute to that. So I think linking these two pieces will be very, very relevant. Mark, one question before we open the floor for everybody to participate. How are you looking at COP26? What do you think are going to be the key issues to be dealing with there? Well, I think there's been... And this all in 1 minute, eh? We cannot... well, I think the key issue is to focus on the immediate action. So what are the commitments to divest from fossil fuels, end all fossil fuel subsidies right now, to ensure that the stimulus and the recovery from COVID is green, and we want to see the real clear direction on halving emissions globally between now and 2030. That's what the city's Race to Zero puts a real emphasis on, alongside getting to net zero by mid-century. Yeah. And I guess we will need to also make sure that we make the link between the commitments and then the aspirations of communities. I think that's why it's so interesting that all the organizations that come together as local and regional governments networks within the Global Task Force have this joint roadmap. I think we need champions that will lead on commitments and transformations. We need everybody to jump in the aspirational agenda, the visionary agenda, but we will need communities also to be part of that discussion. And I know we have many partners in the room and many political leadership that would like to take the floor. I understand that Corinne Lepage is with us, and she's of course the power behind this declaration on humankind that we have adopted in United Cities and local governments. Corinne, bienvenue encore une fois à CGLU. Merci d'être là. À vous la parole. Merci beaucoup. C'est un honneur et un plaisir de pouvoir m'exprimer devant vous pour la première fois sous cette forme-là. En deux, trois minutes, je voudrais simplement souligner l'intérêt que peut présenter la Déclaration universelle des droits de l'humanité dans le concept, dans la situation actuelle, au regard de deux sujets. L'un que vous avez déjà abordé, qui est les liens avec la nature. Un autre que vous n'avez pas directement abordé, qui est le rapport entre les droits individuels et les droits collectifs dans un univers de pandémie et dans un univers où, plus généralement, nous allons avoir des efforts considérables à faire dans notre intérêt commun, mais qui peuvent gêner les uns ou les autres. Donc, je voudrais juste en deux mots intervenir sur ces deux sujets. Humain-nature, c'est évidemment un sujet majeur parce qu'on se rend bien compte que les zoonoses, qui sont à l'origine de la pandémie, sont pour une large part liées aux transformations que nous avons fait subir à l'environnement, à la proximité entre les espèces sauvages et les espèces domestiques, à l'élevage comme nous le pratiquons aujourd'hui, à la déforestation, à tous ces sujets. Par voie de conséquence, on a un lien direct entre l'espace naturel, le vivant, auquel participe l'espace naturel, mais aussi le vivant animal, et nous. Et par voie de conséquence, on s'est posé bien sûr la question, et dans la Déclaration universelle des droits de l'humanité,
on a trouvé une réponse dont je pense qu'elle peut convenir à de très nombreux systèmes juridiques, autant ceux qui reconnaissent la terre-mère, je pense à nos amis d'Amérique du Sud, qu'à d'autres cultures qui ne donnent pas de droit à la nature. Nous avons considéré, en rédigeant la déclaration, que les êtres vivants avaient le droit de vivre dans un environnement sain et écologiquement durable. En reconnaissant ce droit aux espèces vivantes, nous les protégeons et nous créons corrélativement, puisque la Déclaration universelle est une déclaration de droit et de devoir, le devoir pour les humains, qui sont les seuls à pouvoir le faire, d'assurer le respect du vivant et donc ce droit des espèces vivantes à vivre dans un environnement sain et écologiquement soutenable. Ça ne tranche pas la question de la personnalité morale ou pas de la nature, mais ça lui reconnaît des droits. Et je pense que dans le contexte actuel, c'est... voilà, ça c'est pour le premier point. Je vérifie les trois minutes dont je dispose. Le deuxième point est, à mon avis, au cœur de toutes les problématiques que nous avons aujourd'hui, que ce soit la problématique Covid, que ce soit la problématique climatique, que ce soit la problématique biodiversité. Nous sommes évidemment tous extrêmement attachés à la Déclaration des droits de l'homme, des droits humains, c'est fondamental. C'est l'intégrité des personnes. Sauf que, tout seul, chacun, nous ne pouvons pas répondre aux enjeux qui sont les enjeux planétaires. Et donc, l'intérêt de la DDHU, c'est précisément de reconnaître l'existence de ces droits et devoirs collectifs, qui sont ceux de l'humanité, et qui viennent en complément, et jamais en contradiction, mais en complément, des droits de l'homme, au sens auquel nous les entendons, des droits humains au sens auquel nous les entendons. Étant entendu que dans les principes qui sous-tendent la déclaration, il y a la responsabilité, la dignité que l'on retrouve aussi dans la déclaration des droits de l'homme et qui s'étend au droit au développement, l'équité intergénérationnelle, qui est vraiment un sujet qui est sur la table, et la pérennité du vivant. Donc ces quatre principes fondent les valeurs, quelqu'un tout à l'heure a rappelé l'importance des valeurs, les valeurs de l'humanité, ces valeurs qui doivent s'imposer à la fois pour assurer nos droits collectifs et donc nos droits individuels et pour assurer aussi le respect des droits du vivant. Voilà, j'espère que j'ai tenu dans les quelques minutes que... Non, mais bien sûr, Corinne, c'est un travail fantastique. Vous savez bien respecter le temps, mais aussi exprimer toutes les valeurs et tous les concepts importants de cette déclaration, que c'est une déclaration aussi à nous. Hein, à ces bien jeunes. Sûr, oui. Très reconnaissante. It is, I think, Corinne, really, it's going to be a very important part, these values, a very important part of the Axie on planet of our pact for the future. And we look forward to continue working with you around this. I've got three more requests for the floor. Thank you, Corinne. I am going now to our colleagues of FMDB. I think it will be Jean-François, if I am not mistaken, that will be taking the floor. Hello, Jean-François, welcome to the UCLG retreat. And I know that you are going to be talking to us about the financial aspect of this, I'm sure. De quoi d'autre? Merci, Emilia. Bonjour à tout le monde. Et oui, très heureux de pouvoir contribuer à cette discussion sur le sujet qui nous est cher au FMDB sur la question du financement. Et je pense que plus que jamais, cette question du financement aujourd'hui, elle est posée pour les gouvernements locaux. La pandémie de la Covid a fortement impacté négativement les finances locales avec des besoins de financer des imprévus dus à la pandémie, mais aussi avec des recettes moins importantes de la part des taxes, des transferts d'État, et donc ça a vraiment impacté négativement. Et je rejoins tout à fait ce qu'ont dit Edgar et Marc sur la nécessité de repenser les modèles.
parce qu'aujourd'hui, c'est plus profond de ce qu'on traverse par la crise de la pandémie. On est vraiment dans une situation de défaillance de marché. D'un côté, on a les bailleurs de fonds, les investisseurs qui nous disent qu'ils ont développé des milliards d'euros de lignes de crédit pour la transition climat et pour la transition des villes en général, mais qui ne trouvent pas de projets dans lesquels investir. Et c'est vrai qu'on estime à moins de 30% des lignes de crédit qui sont réellement dépensées quand elles sont prévues sur les villes. De l'autre côté, on ne peut pas trouver un maire, un président de région, un président de métropole qui nous dise qu'il n'a pas des dizaines de projets à faire financer pour produire de l'infrastructure et des services pour ses citoyens. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, la défaillance de marché. On a l'offre, on a la demande, mais ça ne connecte pas. Et ça ne connecte pas parce qu'il faut repenser les modèles de faire, repenser les partenariats à développer avec ces partenaires que sont les États, que sont le secteur privé, les bailleurs de fonds et autres, et que ces partenariats renouvelés doivent être faits à deux niveaux. Le premier, c'est dans le cadre d'un plaidoyer où on doit identifier et définir des positions communes pour démontrer la mise en œuvre des agendas mondiaux, et de l'autre aussi de développer ces partenariats pour développer des solutions concrètes, que ce soit sur le renforcement des intermédiations financières, ce qu'on appelle le développement du blending, c'est-à-dire mélanger, mixer la finance publique et privée. Et donc, en redéfinissant ces partenariats-là et en redéfinissant les modèles, je pense qu'on pourra trouver des manières d'agir pour le bien-être des collectivités locales et faciliter l'accès au financement. C'est ce qu'on propose dans le cadre de la stratégie portée par CGLU, c'est ce que va présenter Émilie tout à l'heure dans la session, et je pense que ce qui doit être intégré dans le pacte pour le futur sur les questions du financement. Merci, Émilie. Oh, oui, merci Jean-François. Une question très, très importante. En fait, on va dédier toute une session tout à l'heure à cette question qui est bien articulée chez nous avec une stratégie concrète. Donc, merci pour cette intervention. Ça fait une partie très importante de notre pacte pour l'avenir, bien sûr. I see we've got UCSI, the Union of Capital Cities of Iberoamerica. Compañeros de UCSI, bienvenido. Hola Emilia, ¿cómo estás? Aquí Francisco Mugaburu de UCSI. Bueno, primero agradecer siempre a CGLU por favorecer estos espacios de trabajo conjunto y felicitarte, Emilia, por este magnífico Retiro y Campus 2021 que estás llevando adelante. También saludar a Mark Watts de C40, que hemos trabajado mucho en Buenos Aires, allá en U20, años atrás en otro cargo. Bueno, básicamente quería compartir que la semana pasada nuestra secretaria general, Almudena Maelio, presentó ante el Consejo de Ciudades Más Seguras, Resilientes, Sostenibles y Capaces de Enfrentar la Crisis una propuesta de trabajo conjunto a CGLU y al OMT, así como otros actores que decían sumarse de cara al futuro sobre el sector turístico. Como todos ustedes saben, la evolución internacional del turismo colapsó en el año 2020, el año pasado, a raíz de la pandemia de la COVID-19, dejando a este sector como uno de los más afectados por las restricciones a la movilidad impuestas por las autoridades sanitarias mundiales. Desde UCSI estamos convencidos que el turismo debe transformarse para evolucionar y superar modelos ya agotados. En este sentido, el año 2021 se presenta como crucial para iniciar la recuperación del sector a nivel internacional. Como dijo nuestra secretaria general, Almudena Maelio, en el Consejo de Ciudades Resilientes hay que comprometer a los gobiernos locales, al sector privado, a la academia y a la sociedad civil en la promoción de políticas de turismo integradas y sostenibles. Para las ciudades de Iberoamérica, quienes la UCSI representa, el turismo es un sector clave para el progreso socioeconómico de la región, responsable de 1 de cada 10 trabajos. La recuperación del turismo llevará aparejada la recuperación de la economía internacional, en especial en ciudades como Madrid, Barcelona, Bogotá, Río de Janeiro, Buenos Aires o Ciudad de México, solo por nombrar algunas. Debemos encontrar nuevas fórmulas, nuevas vías más atractivas, eficientes y competitivas, con garantías de éxito cuando las condiciones sanitarias lo permitan, siempre con la seguridad del viajero como prioridad.
estamos convencidos que quien no aborde esta transformación a tiempo perderá capacidad competitiva. Es el momento de liderar este cambio para salir de la crisis con un modelo más sostenible, resiliente y eficaz. Nuestra Secretaría General está dispuesta a hacerlo desde el Consejo Político de Ciudades Resilientes junto a CGLU y a la OMT, como agencia especializada de Naciones Unidas, comprometidos con la promoción del turismo como instrumento para alcanzar los ODS, trabajando para promover el sector como motor de crecimiento económico y seguridad ambiental. Gracias, muchas gracias. Perdón que te interrumpa, porque es que tenemos que ser breves, pero no por eso le quitamos importancia al tema. De verdad, creo que es un tema vital a discutir, porque al final en este eje de Pacto por el Planeta se trata también de cambiar los modelos de producción y de consumo, y el turismo es muy, muy importante y está también relacionado mucho con lo que decía Edgar también sobre el tipo de trabajo, ¿no?, que se puede promover desde los gobiernos locales. O sea que una agenda muy importante que trae UCSI a CGLU y realmente lo agradecemos y reconocemos esta consideración. Tengo dos manos más, so I see two more hands and I need to leave it there. One is from Luca, our colleague from the city of Geneva, and one is from Frédéric Vallier, the Secretary General of CMR. I will give you to the floor, because then we still have one more thing to do before we go to the breakout sessions. And I want to come back after these two to a very quick Mark and Edgar feedback. Luca. Hi, Emilia. Thank you very much for giving me the floor. I'll try to be brief. I just want to say a few words as well from the perspective of Geneva, of what we discussed during the Policy Council on Resilient Cities that took place last week. It was a real pleasure to, I think I talk on behalf of the mayor of Geneva when I say that it was a big pleasure for him to be there and talk among elected officials of the key priorities on resilient cities. And I think that's very relevant to what we're discussing right now. We thought that what was crucial to do right now was to give a really good response to COVID and should be a priority at the moment. And like more general, like a good response to pandemics. The consequences of the current pandemic and pandemics in general are devastating for our society on the health, economic, and social fronts, among others. Reversing our efforts in poverty reduction, for example. But like the response to pandemic should be seen as a response to a relation with nature, as COVID is a zoonosis, as mentioned by Corinne Lepage just before. And so we talk about how we should deal with nature and we should not be destructing it as we're doing right now. And more generally speaking about our relation with nature, once the pandemic will be gone, we will see that climate change will be back on top of the agenda. And that should be clearly, I would say, the second most important issue we have to deal right now at the moment. It has tremendous impacts on the same variants, the same elements we discussed before, health, the economy, society, poverty reduction, and so much more. So that was one of the elements that we discussed during the Policy Council, and I'm confident that UCLG will be taking those topics on top of the agenda. Thank you very much. Yeah, thank you very much, Luca, for bringing back the previous week before the retreat. We had every day a Policy Council covering different topics. Edgar was part of one of them, as a matter of fact, the one on the new urban agenda. The political voices are feeding, and those reflections are feeding into the discussions we are having today, where we are trying to change, to transform those visions into the work program of the network. And I think it is very, very, very important that we remember that these different topics are not detached from each other. They are part of the same transformation that we want to build. We are maybe a little bit artificially dividing them, but we are aware of the connection. And I am grateful for this input, Luca. To you, Frédéric, thank you for joining us again. Pleasure.
Yes, hello everyone. Hi, Emilia. Thank you for facilitating this discussion. You know, and many of you will remember that before and after the COP in Paris, we were a number of people, a number of us saying, if we want to succeed, we need to change the model of development that we are in. And we were saying that, but this crisis of COVID is maybe a chance in a way. This is very difficult to say that it's a chance after all the difficulties and the death that we have seen in the last year. But it's an opportunity at least to really go towards this new model of development. To be to give a chance to the planet and to our society to reinvent itself, to be more resilient, and to enter in the green transitions that we are calling for many many years now. And what Corinne Lepage is fighting for is now on the top of the discussions, because if we don't respect nature, if we don't respect biodiversity, if we don't respect climate, we are going to encounter new crises of that importance. I would like also to say that, as Jean-François mentioned it, funding is available for sure, but we don't know how municipalities and regions can access to this funding. This is of course striking in Europe with the recovery plan that has been adopted by the Commission, the European Commission. But up to now, the national states have not been listening to local and regional governments on how to implement the national recovery plans with them. So that's a key issue for us. And the needs, of course, to drive this change of model of development are numerous. We can, of course, talk about mobility. We can talk about housing and public buildings, energy refitting. We can talk about spatial use also. The territorial approach is very important. I think we mentioned that already in the days before. We need to reinvent the links between urban areas and rural areas, and we see the aspiration of citizens to enjoy a better quality of life in medium-sized cities, in intermediary cities, in rural areas, but they want to benefit from the same services as they can benefit in urban areas. So we have to also reinvent all of this to build complementarities and to build the green and transition society we all call for. Thank you very much. Thank you, Frederic. And it's really good to hear among the European vision and priorities many of the core values that we were also sharing from a global perspective. The whole issue around how the funding is going to be redirected for recovery. It's a very hot topic that many parts of our membership are dealing with. I mean, I was in touch with the US and they are very concerned about this. Canada has done quite good negotiations and they are quite happy with the result of those negotiations. But these are very hard topics that we will need to put back on the table. So I want to have the opportunity that we have Mark and Edgar is still with us to kind of wrap up this segment and give you very quickly the floor back. Shall we start with you, Mark? Any thoughts on this? Well, thanks, Emilia. I'm just following on from where you finished, where Frederick was talking and you finished. I do think this is the moment where we've got to really argue as a constituency that working with city governments, investing in cities,
is the way that we can most efficiently, governments can most efficiently, genuinely build back better, because we've got a constituency of city governments that's really been thinking and planning and preparing around a greener and juster future for many years now, whilst national governments have not been properly focused on that. Much closer to local communities, and that's the way they should be channeling their stimulus. I do think this, the point around nature, is also key, because what the pandemic really throws up is just how broken our current economic model is, that we can permit such a scale of environmental destruction that not only creates a pandemic, but also the really even bigger threat that we've got from climate breakdown. And we've got to use that greater recognition to get much more rapid action. No, certainly, and this is part of this work that we have been doing within the framework of the coalition on ULC as well. I think it's very critical that we put strong arguments on the table and that we do joint advocacy around this. It's one of the hot topics from my perspective, also to bring to the COP, but also to the high level political forum and the reporting back on the new urban agenda. So hopefully we can discuss this further as we go on to the global task force on Friday. Thank you very much, Mark, for this. Edgar, some wrapping up thoughts for this segment? Sure, thank you. I'll just make one observation, building on Jean-Francois's points about the centrality of resolving the financial underpinnings of this. And I guess listening to the debates about the fact that funding is available, but how cities and municipalities get access as the key question, I'm reminded that it is important, of course, in this forum, to point out that cities and municipalities in least developed countries and in lower middle income countries, they're not within that frame. And I guess my challenge to Jean-Francois would be to, you know, as all this innovative work is being done on blended financing instruments, that at least some of the work that I've seen often doesn't really address the unique institutional complexities of these very poor cities and municipalities that has no tax base, because almost the entire economy is informal. And secondly, decentralization has yet to arrive. And so they don't have any meaningful taxation powers either. And so how these new global instruments will be applied and be relevant to these very special circumstances where probably half of the global population lives is going to be something we shouldn't lose sight of as part of not leaving any place or city behind. So yeah, so just sort of, I guess, using my 1 minute airtime to just sort of make sure that, you know, we pay attention to that as well in a context where there's great inequity in access to innovative financing instruments. Yeah, so I'll just make that one point. Thank you very much. It's been a real pleasure to be part of the conversation. Thank you. Thank you, all of you. Certainly this issue of informality and realizing that a very big part of our economy is informal will be really important. Sarah, we are working with our working group on local economic development on this, and we are contributing to a forum that is coming up soon. Very quickly, the dates of that forum and the thoughts that you see linking this topic with that. Yeah, I think the date, it is in May, 26th of May, and we will announce it in our social media. It is in Cordoba, Argentina, but of course it is virtual, so it's everywhere. And we hope to have you there on board. I think the LED forum connects what was said in the beginning, in the plenaries. We were listening to Mark and Edgar talking about a new economy, a new labor, the green economy, green jobs, and decent jobs. So, of course, this macro scenario is triggered down into municipal practices. And the LED Forum is very rich in municipal practices. So that go to circular economy, circular way of engaging nature. For example, take out water from a river, what will you give back? I think this is in line with Corinth, and also the fair trade and the sustainable way how rural and urban areas are engaged. Thank you, Sarah.
Sorry to interrupt, but I see we need to move on. This is how TV is like, even if we are trying to make it as interactive as possible. Thank you so much for everybody in this part of the discussion. We owe you a presentation on our new materials around resilience, a learning module that we will be bringing up at the stock-taking session. So colleagues, sorry we didn't have time. And we are now going back and linking this because the Pact for the Future is going to be a very important part of our World Congress. We are delighted to have with us Ambassador Hyungon Lee joining us from Daejeon in Korea, who is going to give you some of the initial ideas that we are starting to work on, and in particular, Daejeon's vision of the Congress. So it is a tradition that the year before the Congress, we've got the host with us, and we are very pleased to have you with us. Sir, the floor is yours. And I know you have a presentation, so we will make sure that we share the screen for you. Sir, we cannot hear you. Good evening. Actually, I think it's a good afternoon in your country. By the way, I was told that I'm given 10 minutes, but I'm afraid I must be very short because for the sake of time. Actually, I prepared a PPT material to present our preparations, but however, for the sake of time, I'm afraid whether I can use that PPT material. If it is impossible, I would like to ask the secretariat to distribute after the retreat. That instead, it's here and we will share it in the UCLG Meets platform, Ambassador. So tell us which slides you want to go to or not, but we will make sure that we share it. Yes, then just please distribute this material later. Then I want to focus on only two things. First, about the themes. About the themes, we are still at the early stage to develop what would be the themes in the Congress next year. But however, we bring up four keywords. They are smart, resilience, sustainable, and inclusive. They are four keywords. We are going to develop our themes and our sessions in the next Congress. Then I want to bring up one specific issue because Korea is a country divided between the North and South. So for the next Congress, we want to engage in North Korean cities. So if they come to and they join the Congress next year, then it will be a good opportunity to enhance peace and security, not only in East Asia, but also in the world. So we have a special interest in engaging North Korean cities to the Congress next year. So in this regard, we wish Secretariat and other members to work together with us to persuade North Korea to play some role in the upcoming Congress next year. Yeah, these are two things I want to emphasize. Then for the sake of time, let me stop. Then if you have any questions, then I'll give you an answer. By the way, I put down the email address for communication between our side and other partners. So please use email to provide your inputs and comments for the preparation of the next World Congress. Thank you.
Thank you very much, Ambassador, and thank you, well, not only for the willingness and the privilege to host us in your beautiful city, but also for committing to that very important topic. Peace building was a very important part of the discussions in our Congress in Durban. I think it was a very strong feature of Dae Jong's proposal and candidature. And I think this is why the membership chose Dae Jong. So we really look forward to working on that aspect. I also know, Ambassador, that Dae Jong is quite interested in innovative technologies and high tech. So in this new world, where virtuality and in-person meetings are going to be the new normal, we hope to be able to build that with you. And we look forward to working with you and starting to shape the program very soon. Thank you, Ambassador. Let me emphasize only one thing, because you talk about technology we developed in Korea, then nowadays smart city is an important concept to provide convenience as well as welfare for people. So during the next World Congress, we would like to showcase science and technologies for human beings, how they can benefit humans. We have very high quality infrastructure in Korea. So we would like to showcase those facilities, and we'll take advantage those facilities to enhance and improve the communications as well as interactions among participants. Thank you. Thank you so much. I am certain that the mobilization will be important. We are all very committed to making it a success. Thank you very much, Ambassador, for joining us. And I am going now to my colleague, to Rodrigo. Rodrigo, what is next in our program? We are going with 15 minutes delay to the breakout sessions, but that's okay. We will catch up. Rodrigo. Thank you very much, Emilia, and thank you, colleagues, for the very interesting discussions. As yesterday, we are going to have four different breakout sessions. One of the sessions facilitated by the Global Covenant of Mayors on the Race to Zero and the Race to Resilience. We are going to stay on this same Zoom. Don't go anywhere. Then we also have the discussions on culture and nature, on the strategy on localizing financing for sustainable and territorial development, and also a breakout session on food security. I understand colleagues are going to paste the links to the chat. But if not, you can always ask us at the help desk, and also available at UCLG Meets. Thank you. And be back here. Don't go anywhere. Just join the different breakout sessions. We are ready, colleagues. Welcome back. I think that Amanda Eichel is already with us. Without further ado, Amanda, the floor is yours. Thank you, Rodrigo. And I just wanted to check, did you receive the slides that we sent through? Yes, we have the slides. Can we put it up? Great. Yeah, we are working on it. Wonderful. Very pleased to be with you all, and so excited to see how much interest there is in this particular breakout session. So thank you all for staying with us.
My name again is Amanda Eichel. I'm the Executive Director of the Global Covenant of Mayors for Climate and Energy, the Secretariat based in Brussels. And what we're hoping to quickly run through today and then as much as possible engage with all of you is the process that has been underway over the last several months working with both UCLG and ICLEI, particularly each of the regional sections, to really create a stronger link between the Global Covenant of Mayors, global secretariat and activities, and those things that are happening in the regions, really taking advantage of the incredible expertise that exists within each of the UCLG regional sections to create a stronger link also to the regional covenants that are growing in each of the regions where you all work. So we have established a formal liaison role between the Global Secretariat and each of the regional covenants, which is largely being filled in partnership between ICLEI and UCLG local sections. This also involves representation on the global governance structures, including the Strategic Advisory Committee, which supports the Global Covenant Board, and the technical working groups that are active in data, research and innovation, finance, communication, and global and regional coherence. In addition, we see the Race to Zero and Race to Resilience this year as critical pathways for how we can work with this growing and developing role that UCLG and ICLEI will be playing in each of the regions. The Race to Zero and Race to Resilience are initiatives that are being led by the Climate Champions team as part of the UNFCCC's process to engage non-party stakeholders. And we have been working with those, with the champions and with a group of partners, which you can see here, including C40, UCLG and ICLEI, CDP, WWF, and the World Resources Institute to help define what the approach for the city's Race to Zero will be initially, and moving forward, really working to define the requirements and the opportunities under the Race to Resilience. However, really recognizing that not every city will be prepared to commit to one or both of these campaigns without a clearer understanding of resources that will be available to support them and their ambition. That is really where we're eager to work with UCLG and ICLEI to help define the specific approach that we'll be taking in each region. So at this point, the city's Race to Zero requirements have been defined. They've been defined through a working group called the Science-Based Targets for Cities group, and these have been adopted by the champions and now are sort of the underpinnings of the city's Race to Zero campaign. These are consistent with the commitment requirements that are already established under the Global Covenant within the mitigation or greenhouse gas reduction pillar. And we're still working, as I mentioned, to define what the Race to Resilience requirements would be, but are eager to do that with all of the partners who have been identified here. Importantly, we want to then work with all of the partners in each region to define the appropriate approach to recruitment and outreach, understanding that the Race to Zero commitment is a pretty significant one. That's a net zero commitment by 2050, but with a 2030 interim target and some pretty significant reporting and monitoring requirements. So again, the Race to Zero requirements still to be determined. But positioning for the Race to Zero and Race to Resilience, we know will be very different depending on the regional context and the programs and support that are available either through individual network partners, as well as through the potentially new resources that can be mobilized as part of this campaign. So we are in the process working with C40, who is really leading on the coordination of the Race to Zero, as well as ICLEI and UCLG, to organize convenings in each region to help define and agree on a coordinated outreach and engagement process for cities, understanding that this will be a very valuable and important platform at COP26 later this year, but it is not the only way in which cities are engaging around climate protection and resilience.
Also with the idea and understanding that right now the primary focus for most cities is green recovery and response to COVID and not necessarily beginning with a climate frame. So all of that will be really important in thinking about the messaging and the approach that we're taking as it relates to both of these campaigns in each region. So very excited that today, and I know I've flown through that, but really want to take advantage of the opportunity to hear both from you. But I think before we do that, we did want to create space to just hear from a particular regional perspective where there's already been some thinking about how to position the Race to Zero and Race to Resilience in the African context. But before I do that, Rodrigo, I don't know if we wanted to pause quickly to see if there are questions at this point or if we can go to UCLG Africa and ICLEI Africa for the regional perspective. What is your preference? Thank you, Amanda. For the moment, we don't have any comments or questions. I invite colleagues I would to like write to make in the chat box. And Rodrigo? I think that Firdaus wants to come in. Firdaus Ocedon, to make a comment. Yeah, just a quick comment. I would like just to emphasize the fact that this regional engagement on the Race to Zero and Race to Resilience will be done in the frame of the global regional coordination with all the focal points that have been working with us over the last year and with fantastic results on this coordination and coherence to generate this coherence globally, reflecting what the local government at the regional level have to bring to the global level and also making accessible and easier to access from the global what is happening at a global level to the local level. So yeah, I think it is important to emphasize maybe these points from our point of view and to reassure, as we said during the workshops, that the different Race to Resilience and Race to Zero will be brought through the same channels to ensure that the local government will be heard and making it easier and accessible to all the local governments at regional level. I don't know if any of our colleagues here would like to bring any question or comments to what Amanda was presenting. Otherwise, thank you, Amanda. Thank you very much, Firdaus. Yes, colleagues, if anyone wants to make a comment or an intervention, just let us know. In the meantime, Amanda, I think we can go to see the regional perspective in Africa. Great. So I think we are joined. Jean-Pierre, am I turning to you or to Mohamed to provide a perspective from UCLG Africa on the Race to Zero and Race to Resilience? I think the best guy is Mohamed. Okay, great. Go ahead, Mohamed. Mohamed, I think you need to unmute your microphone. Unmute your microphone. Tommy Kouefemi. D'accord. Non, effectivement, la course vers la neutralité carbone et la résilience constituent deux piliers extrêmement importants en Afrique. Et je voudrais juste mettre en relief des choses importantes, notamment, comme l'a signalé Amanda, je crois que la pandémie, le COVID-19, a permis quand même de mettre en évidence le rôle important que peuvent jouer les collectivités locales, notamment les villes, dans la gestion des crises. Et justement, nous sommes actuellement dans ce contexte de la lutte contre les changements climatiques. Je crois au niveau de ces deux trajectoires, à savoir la neutralité carbone et la résilience, nous avons dans le cadre de ces Jeux d'Afrique, se reposer sur les différentes stratégies déjà entamées, notamment la Convention des maires. À travers cette convention des maires qui nous a permis quand même d'avoir une base sur laquelle on va également mobiliser les différentes villes
et territoires concernant cette initiative, car comme vous le savez, la Convention des maires elle est articulée autour de deux actions, l'action adaptation et l'action atténuation. Mais également, nous avons fait dans le cadre même, et Firdaus l'a signalé, nous avons fait une consultation au niveau d'un certain nombre de villes. Et à travers ces consultations, nous avons pu remarquer que les villes qui sont beaucoup plus volontaires à s'inscrire dans cette logique, ce sont les villes qui disposent quand même d'un certain nombre de populations au-delà de 100 000, par exemple, parce que dans la résilience elle est beaucoup plus importante dans les villes qui présentent quand même un bassin humain important. Donc, au niveau des CGE de l'Afrique, nous sommes en train de cibler ces villes beaucoup plus, les villes importantes. Et en même temps, nous avons également remarqué que pour que notre action puisse être structurée, parce que lorsqu'on parle de la course vers la neutralité carbone, ça veut dire qu'il y a un système de reporting qui est structuré au niveau local. Donc, comme disait Amanda, donc il y a un appui important qu'on doit également réfléchir pour appuyer les collectivités locales pour mettre en place un système de reporting, parce que le reporting est fondamental en matière de la course vers la neutralité carbone, mais également la question de la résilience, qu'il faut un renforcement de capacité qui est très importante, parce que la question de la résilience, c'est une question, bien qu'il est présente en Afrique, mais il est mal comprise au niveau des collectivités locales. Donc, à notre niveau, nous agissons selon ces critères-là, c'est-à-dire les villes qui sont au-delà de 100 000. En même temps, nous agissons à ce que la coordination entre le national et le local au niveau des reporting soit bien structurée. Et troisième point, nous essayons à ce qu'on puisse renforcer les capacités de ces villes pour qu'ils puissent s'embarquer rapidement dans ce processus. Donc, parce que je sais que nous avons 5 minutes, c'est ça? Merci beaucoup, Monsieur Ngo. Jean-Pierre, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. The only thing I want to add in this is that COVID has shown us that we need to link very closely climate, biodiversity, and food system. And this is an area where the Global Covenant of Mayors should take initiative so that we don't lose sight of the new requirement of this agenda, not only mitigation and adaptation, but now openness towards biodiversity and towards the food system. And the territorial level is the only level where you can have this implemented in a way that will lead to the renewal of our relation with nature, the renewal of our models of development, and so on. I'm sorry, I have to leave because I have a meeting with the governor of Kisumu who is waiting for me in another meeting. I'm sorry for that. Thank you. Thank you very much, Jean-Pierre. Thank you, Jean-Pierre, and thank you, and thank you, Mohammed. I think what we've heard clearly there, and I'm very pleased for the connection drawn between climate, biodiversity, and food systems, is I mentioned we have the opportunity to really define how the race to resilience will be shaped and how it will best resonate in each region. I think very much look forward to doing that with each of the regional sections, as Firdaus also mentioned, as a continuation of the work that's been happening through these regional convenings and workshops. I'm also pleased that I think we're joined by Megan Spires from ICLEI Africa to provide a bit of the ICLEI perspective also on how the race to zero and race to resilience will best be positioned within the African context. So Megan, if I can turn to you. Thanks, Amanda.
And thanks for this opportunity to share some thoughts, particularly from ICLEI based in our Africa office. First thing to say is that we're of course very supportive of both initiatives. We think they fulfill a very important part of the, particularly the non-state actor mobilization linked to COP and also climate change action generally. In terms of the African continent, we are focused very much on trying to ensure that the reporting requirements of such initiatives are structured in such a way that African cities that are often quite resource constrained, particularly the secondary and intermediate cities that Mohammed was referring to, receive the necessary support so that they can participate in these global campaigns, which are hugely valuable to cities in and of their own rights to better understand what are the climate change impacts they're dealing with, what are their greenhouse gas emissions and how do they reduce them, but also being part of this global community. So we see this huge importance of reporting and of these types of initiatives, but there's a real need for a contextualization within a particular continent and country and city so that they can actually be applied in that particular context. Just in terms of the of Race to Zero, we see a huge importance in parallel and completely linked to be looking at energy access, which is a pillar within the Covenant of Mayors, Sub-Saharan Africa, and of course GCOM, because this is such a huge priority in African cities. So the argument is really about how do we increase access to energy, but in a way that is low carbon and in a way that is resilient to climate change, and how can we incorporate that within these initiatives so that cities can achieve their development objectives, which are so fundamental to their progress. And of course, we've seen with particularly the socioeconomic ramifications of COVID-19 on the continent is a huge priority. And then we were very happy and grateful to see the Race to Resilience initiative being driven so strongly by the high level champions. We think this is of paramount importance, particularly in the African context. Adaptation resilience is a major priority on the continent, and I couldn't agree more with the reflections beforehand in terms of linking resilience to nature and linking resilience to circularity and food. You know, these things are inextricably linked, and so, you know, we're looking for ways in which we can bring these sectors in a more systematic way in our response to the Race to Resilience portfolio. And then maybe my final point is just to say, you know, one of the questions was to reflect on how this could be appealing in our context and to African cities. And I think making the link as explicit as possible to how the achievement of these initiatives or the targets related to these initiatives lead to local and national plans being achieved, and also making that link to implementation and finance will ensure that the initiatives are really driven and that there's a lot of buy-in for them. That's the major focus for our cities now. They want to implement and they want to move to action. And if these initiatives can assist them with that, then it's all the more likely to be a wide-scale intervention across the continent. So thanks to everyone for inviting me. I think I was muted, but thank you very much, Megan. It's a pleasure to hear from both you and Mohammed. And I think that is helpful context for the next steps that we will be taking sort of as the Global Covenant and with all of our partners to convene these regional conversations and coordination sessions, really to define the messaging, the positioning that makes sense in each region, what the outreach and engagement strategy and coordination should look like. And also critically, how to connect to both the national and global opportunity context commitments, but also the resourcing that will be needed to really ensure that cities in every region can be part of these initiatives to the extent that they make sense for them. But I know, Rodrigo, we're trying to make up some time here, but happy to, if there are questions or thoughts, would very much welcome also hearing from perhaps some of the other regions. Thank you, Amanda. I can see there is a hand up by Drissa Keita from UCLG Africa. I don't know if you'd like us to take the floor and share some brief comments. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir et bonjour, tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier ou bien à féliciter M. Mbou qui fait quand même un travail
exceptionnel au niveau de ce gel d'Afrique sur le climat. Et j'aimerais juste ajouter sur le fait que dans la construction de la stratégie au niveau africain, j'aimerais dire que l'Afrique quand même dispose d'une certaine particularité ou une certaine potentialité, c'est-à-dire le fait qu'il ait au niveau africain un réseau de femmes élues locales d'Afrique. Je pense que porter une attention particulière sur ces réseaux et impliquer ces réseaux dans ce processus d'adaptation climatique peut être vraiment quelque chose de très intéressant. Actuellement, nous sommes en train de réfléchir sur un projet pilote qui prend en compte le genre et le climat. Et je pense que ce projet, on est en train d'élaborer à partir d'une première expérience qu'on a eue avec une de nos chapitres nationaux de Refela Pays. Donc, je pense que l'implication du Refela dans ce processus pourrait être vraiment intéressant du fait que non seulement ça prend en compte l'adaptation climatique, mais aussi ça prend en compte l'aspect genre en même temps. Donc, le fait d'impliquer les femmes, ça leur donne une certaine leadership, une certaine maîtrise dans la mise en œuvre de ces plans d'adaptation climatique, mais surtout, ça leur permettra aussi de porter leur voix sur la question. Et je vous remercie. Merci. Thank you very much. And definitely, there is a lot of connection between the two races. We are exploring different pathways to achieve that. If colleagues need additional information regarding these initiatives, please get in touch with us. As Amanda mentioned, UCLG is definitely a partner in this endeavor. I know that we also have some colleagues from ICLE World Secretariat connected. I don't know if, for example, Marijke van Staden would like to take the floor, perhaps Felix. Just building on this very interesting collaboration that we are solidifying with this project and this process. Thank you very much, Rodrigo, Amanda and colleagues. I think you've said it very well. I think the next steps are, and this is in the interest of every single city, town, or small village out there, is to step up climate action. We have the opportunity now, with support of the climate champions, to join with pledges and also to explore what exactly it is that is needed at the local level to move forward from planning to action to financing. This is an important piece where we also understand that there are huge demands from every local government. And it's an opportunity for you to also share what you need. And it is not that we are making a commitment to you that we will promise to give you funding. We are trying to do fundraising together in order to support you. And that is a partnership effort. That is also an effort that the GCOM is really enabling and bringing together UCLG, ICLE, and other partners. And for that, Amanda, we thank you also for the tremendous work that you've been doing there in helping us join forces and move forward together. Thanks. Back to you. Thank you very much, Marijke. I really liked that today we also explored some of these specificities that is coming from one of the continental regions, in this case, Africa. We know that these races, these campaigns that we are building need to develop based on the existing initiatives that are already taking place in the different continents. So as Amanda was saying, we are pleased to be continue working with the different UCLG sections and ICLE offices to develop on that. Amanda, for the moment, I don't have additional questions. We have about 4 minutes, but if you'd like to make additional comments. I think the only thing that I'll say to close, and it's, again, just encouraging to see how much interest there is in this particular breakout session. We do believe that both of these campaigns offer a great platform for cities who both already have made commitments and those that may not have yet made commitments to be recognized on the global stage. But we want to make sure that that's possible to do in a way that's meaningful and moves beyond commitment to the action and implementation that we know are so critical and making those strong connections to nature, biodiversity, food systems that we heard from both ICLE and UCLG partners in Africa, but also
recovery investment and stimulus packages that we know will be coming forward. That's a huge opportunity to think about where resourcing can be oriented towards the local action that is going to be so critical in realizing those goals. So very much looking forward to continuing to work with all of you and to have more of these region-specific dialogues to figure out how we best advance the work. It's a real pleasure. Thank you. Thank you very much, Amanda, and thank you as well, colleagues. I think that we explained these two campaigns that are going to have a lot of space and a lot of attention during the COP26 in November, but this is a very long-term process. So we'll be providing additional information, especially to how cities can engage and what kind of support will be available. But this discussion and this breakout session is very much connected to what we have been just talking about in the plenary, about changing this relationship that we have with the planet, with nature, and building on very ambitious goals, climate goals, to become net zero by 2050, but also to develop a very necessary and urgent resilience along the way. So colleagues, thank you very much. We are going to close now this breakout session, and we are going to go back in the same Zoom link to the Stocktake plenary. So don't go anywhere. This year, 2020, transformed the way we interact. It has highlighted our shortcomings and changed our systems. Building on the Durban Political Declaration, we worked to synchronize our network. Throughout the year, we responded to the needs of our members through the live learning experiences which fed our UCLG Decalogue. We developed our visioning report, building on our aspirations towards 2045. We have adapted to the current world, upholding the dreams of our communities. We might not know what is coming, but we know what we need to do. And the local space is the perfect place to connect the dots. Municipalism has shown that there is a new way of going about politics, that we can ensure the provision of basic public services and protect those who deliver them. We need to rise up to this historic moment and define together the pact for the future. We need to deepen the democratic process, take responsibility towards future generations, and leave no one and no place behind. Solidarity, equality, culture, and accountable institutions are powering the three axes of our pact. A pact for people, defining the world with and by our communities, ensuring access to public services, common goods, and a new generation of human rights. A pact for planet, redefining our relationship with nature, raising the ambition of our efforts to contribute to sustainability. A pact for government and democracy, reinventing local democracy, restoring trust between our communities and their institutions. We need everyone on board. Let us power global transformation through local action and the transition from an international system to one driven by communities. As we enter 2021, we do so with a message of hope. We will deliver together a pact for a better future for all. With the people, with the governments, with the planet. See you soon again. Bye. Bye-bye. Thank you. Ce décalogue est basé sur 10 recommandations clés qui ont été apportées durant ces deux derniers mois. Il sera l'instrument, notre instrument politique pour la crise et l'après-crise. Hay que proteger la vida humana, poner la vida en el centro. Y para ello hay que proteger los bienes básicos que la hacen posible. ¿Cómo aprovechamos estas medidas especiales que se han tomado de cara a la pandemia para poder generar inclusión? Para poder lograr que estas personas se reinserten
debemos cumplir con la seguridad alimentaria y también promocionar modelos sostenibles que generen riqueza y bienestar. Kapsayıcı yeniliklerden yararlanmamızı sağlayan yakınlık üretim modellerinin küçük işletmeler ve yeni işletmeleri gözeterek geliştirilmesi gerekecek. It's critical to put in place gender violence responses to protect women worldwide and ensure their access to basic services. 第七, 应重视和关爱医护人员、社区工作者和志愿者, 确保医护人员个人防护装备, 医疗设备供应充足和工作环境安全舒适。 We are aware that the only way forward is via co-creation with our community volunteer local actor and with full collaboration and solidarity between different spheres of government. Culture is a fundamental tool to reorganize our societies and around more human ideas. Sigamos apoyándonos en las ciudades, en los gobiernos locales, entre todos y todas vamos a seguir construyendo un mundo mejor con pandemia. Local and regional governments will continue to work tirelessly, learning and supporting each other as a worldwide system of cities, local governments and regions to lead the discussion with communities on how our future will be shaped. Nations to come. I hope, colleagues, that you have had very fruitful discussions during the breakout sessions. And now we would like to invite you to report back to this plenary. And we are going to start with the breakout session on the Race to Zero that was also facilitated by our colleagues from the Global Covenant, and I understand it will be Xi O'Neill that is going to be doing the reporting. Please be brief, colleagues, so that we can give an opportunity to everyone. Thanks, Amelia, and I'm just stepping in for Amanda. She had to jump off. So Amanda briefly explained GCOM's role in the Race to Zero and the Race to Resilience, and our hopes to be reaching out to many of the different regions and working very closely with both ICLEI and UCLG within the regions over the next couple of weeks and building on the collaboration that is already happening between ICLEI and UCLG and the focal points that are connected with GCOM. And then we had a perspective from Africa with both UCLG Africa and ICLEI Africa, speaking to why these two races are important and how they might resonate for cities in Africa. And some of the key points that were raised were just the importance of resilience, but also the importance of access to energy and making sure that those energy systems are resilient, and the importance of making this accessible and having resources available for cities in Africa if we are hoping that they participate. Many other good points, I think, and we're looking forward to hearing from all of the regions on how these two campaigns might engage with cities within the different regions around the world. Thank you very much for this report and for keeping to time. It sounded like a very well attended breakout session. Thank you very much, Xi. We look forward to continuing this collaboration. A very important agenda ahead. So what do we have next? Now I would like to call our colleague Serge Alou from the finance team to report back on the breakout regarding localizing sustainable financing. Serge, are you with us? Oui, oui, merci. Je suis là. Bon, c'est très dur, hein, en 30 minutes de pouvoir débattre de ces questions complexes. La session a été consacrée à proposer quelques réflexions, quelques propositions sur la façon d'améliorer notre stratégie finance locale au sein de CGLU. Une présentation d'Emily Maïra du FMDV qui est disponible en ligne sur UCLG Meets. Donc vous avez le texte complet des propositions qui sont faites. Ce que je retiendrai de la discussion qui a eu lieu ensuite, c'est que la question du renforcement de l'assise financière des collectivités locales n'est pas simplement
une question de ressources, c'est aussi une question de capacité. Et que si on travaille sur l'amélioration de l'accès des collectivités territoriales aux ressources, il convient aussi de travailler sur l'amélioration de leur capacité à générer et à gérer ces ressources. Donc tout un travail d'assistance technique et de renforcement des capacités des collectivités locales. Un premier point. Le second point, c'est qu'il a été rappelé par beaucoup qu'il était important de pouvoir ouvrir des espaces de dialogue avec les gouvernements nationaux et que l'action au niveau national était une action cruciale. Savoir que les collectivités locales ont une responsabilité pour prendre en charge cet agenda du renforcement de leurs ressources et qu'elles doivent le faire en priorité avec leurs gouvernements nationaux et donc être partie et promoteur de l'ouverture et de l'animation d'espaces de dialogue avec les gouvernements nationaux. Deuxième point. Et enfin, le troisième point qui me semble important dans cette discussion, c'est le fait que notre plaidoyer est principalement dirigé dans l'enceinte des Nations Unies. Il a été considéré que c'était extrêmement important de prolonger ce plaidoyer et qu'on avait des choses à faire valoir dans ce plaidoyer de façon peut-être plus concrète, mais qu'il était aussi important d'agir auprès des institutions financières, qu'elles soient publiques ou privées, des banques régionales, des banques nationales de développement, qu'il était absolument important aussi de pouvoir construire un plaidoyer auprès de ces institutions financières. Et donc, pas simplement auprès des politiques, mais auprès de ces institutions aussi. J'ai terminé, Emilia. Thank you so much, Serge. And sorry, we have to cut everybody as you have just experienced. Jordi, would you please give us a resume of your breakout session, Culture and Nature? Sí, please, muchísimas gracias, Sara. Muy brevemente. Ha sido una sesión muy corta, pero muy rica, porque estamos tratando de dos temáticas extremadamente ricas, la naturaleza y la cultura. Como lo dice Patrice Meyerbeer, el proceso de desarrollo es un proceso de asumir la riqueza con la que vivimos. Patrice Meyerbeer, premiado en la segunda edición del premio Ciudad de México Cultura 21 CGLU. ¿Qué hemos tratado en esta sesión Naturaleza y Cultura? Tres temas básicos y voy a ir muy, muy, muy al grano, muy telegráficamente. En primer lugar, que estamos hablando de un tema donde las visiones tienen que estar integradas. Lo decía Ege de ICOMOS, cuando observamos la naturaleza ya estamos poniendo una visión cultural encima de este territorio, de este paisaje. Y como lo decía también Manuel de la FEMP, tenemos que asumir que hay una realidad indisoluble entre naturaleza y cultura si queremos ser efectivos en las acciones que tenemos que emprender para salvar el planeta y para asegurar el desarrollo para todas y todos. En segundo lugar, temas que están en marcha. Esta integración de marcos internacionales, esta reintegración de los elementos patrimoniales, tangibles e intangibles en el territorio, lo ha explicado muy bien Luz Medina en Bogotá. Esto se puede llevar a cabo y lo está haciendo Bogotá en el plan especial del centro histórico de la ciudad. Lo está haciendo también ICOMOS con su nueva guía que reintegra elementos de paisaje, elementos naturales, elementos culturales tangibles e intangibles. Lo intentará hacer la Capital Europea de la Cultura, nos lo ha explicado nuestro amigo Thierry Bocali desde CGLU África. Y finalmente, ¿qué más podemos hacer? Pues lo proponía Jordi Baltà, ya te veo, Emilia, ampliar, mejorar la comunidad de práctica en CGLU en estos temas, sistematizar el conocimiento, lo proponía también Antoine, atención a no olvidar a los territorios rurales, tenerlos en consideración, son gobiernos locales que tienen en su ADN este reto. Y como también lo decía nuestro amigo Shiki, desde las 11 de la noche en Xi'an, traduzcamos documentos para que puedan estar accesibles a tantas personas, a tantas comunidades como sea posible. That's all. Muchas gracias, Jordi. Se ve que realmente un espacio corto, pero muy, muy inspirador.
Ahora vamos a la última breakout session, seguridad alimentaria, y entendemos que es Ana Moragués, una investigadora de la Universidad de Barcelona. Por favor. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, en la sesión de seguridad alimentaria, como en las demás, hemos tenido poco tiempo, pero ha sido una sesión bueno, muy participada y donde hemos podido discutir un poco cuáles son los elementos clave o más importantes, ¿no? Aquí hemos empezado un poco viendo la importancia de la alimentación para los gobiernos locales y regionales, y cómo la alimentación constituye un vehículo para integrar y trabajar diferentes aspectos relacionados con la crisis climática, relacionados con la economía, relacionados con la justicia social y relacionados también con nuestra salud. Uno de los elementos que ha salido desde las diferentes intervenciones era la importancia de considerar el rol, por ejemplo, de las ciudades desde la intervención de Barcelona, pero también otras ciudades como Granollers, pues enfatizaban la importancia de las ciudades intermedias, y otros participantes también han puesto énfasis en prestar especial atención a las interdependencias que existen entre diferentes tipos de ciudades y zonas rurales, y pensar en la alimentación como esta conexión que existe entre territorios. En este sentido, otro aspecto clave ha sido también la parte de pensar cómo y de reconocer que hay soluciones que podemos compartir, que podemos apoyarnos en el conocimiento y las capacidades y la experiencia de diferentes territorios, pero también que hay situaciones muy diversas. Y aquí, desde Nuakchot, Abda Emen nos ha explicado de forma muy clara cuáles eran sus circunstancias, cuáles son los retos a los que se están enfrentando, como por ejemplo en términos de las tasas elevadas de pobreza, de también tasas elevadas de paro, y también algunos de los retos a los que se han enfrentado con toda la situación de la pandemia a nivel de abastecimiento alimentario, y por tanto que la agricultura también es un elemento clave a la hora de pensar en hacia adelante. Y aquí también ha habido un poco de debate y de discusión sobre cómo apoyarse en la investigación, en desarrollar nuevas innovaciones y tecnologías para apoyar estos procesos. Por último, enfatizaría la gran agenda internacional que hay alrededor de la alimentación este año. Barcelona es la capital mundial de la alimentación sostenible, pero también tenemos la cumbre de sistemas alimentarios de Naciones Unidas, y en Barcelona tendremos la reunión la reunión anual del Pacto de Milán justo antes de la cumbre del clima de Glasgow. Aquí se dan muchas oportunidades para que los gobiernos locales y regionales participen y muestren la importancia que tiene la alimentación y cómo a través de ella pueden realmente abordar diferentes aspectos de la Agenda 2030. Entonces, 2021 puede ser un ágora para ciudades, gobiernos locales, regionales, para discutir estos temas. Muchas gracias, Ana. He estado en esa sesión. Definitivamente muy bueno tener un pacto global en casa aquí en Barcelona. Creo que con esto damos por concluido los breakout sessions. Muchísimas gracias a todos los participantes. Estos pequeños espacios nos ayudan muchísimo de hacer con la agenda con ustedes y para ustedes. Y con eso pasamos al siguiente punto en la agenda, que es un pequeño insight a lo que es el trabajo de resiliencia, y tengo el honor de presentar pedirle a Juan Carlos, que está encargado de promover el módulo. Juan Carlos, por favor, floor is yours. Muchas gracias, Sara. Voy a hablar en español, y bueno, tengo la gran tarea de en dos minutos promover un trabajo que hemos venido desarrollando con las diferentes secciones a lo largo de 2 años, de crear un módulo de facilitación que nos permita llegar a diferentes gobiernos locales, intermedios, pequeños, como hemos venido hablando hoy, con esta idea, este concepto de resiliencia, y darles herramientas para que ellos puedan entenderlo, integrarlo dentro de sus agendas, no como un obstáculo más, una barrera más, una tarea más a realizar, sino como parte de sus inversiones en desarrollo sostenible, en equidad, en repensar cómo se desarrollan. Entonces, este módulo, ya muchos de ustedes lo conocen, está concebido en 2 volúmenes. El primero ya está disponible en inglés, español y francés. Ya estamos realizando talleres
de capacitación con estos módulos en la América Latina, con las diferentes secciones. Estamos pensando hacerlo en Asia-Pacífico en marzo, y en África también estamos hablando con nuestras secciones. Y lo más importante es que más que, pues, resume muchos de los conceptos, de las teorías, pero está construido a base de las prácticas y las experiencias de nuestros miembros, de nuestras ciudades. Y sobre todo hemos pensado mucho en juegos, actividades que nos permitan pensar en cómo pensar más allá de la inmediatez, lo que veníamos hablando hoy un poco. Hay un juego muy interesante que desarrolla la toma de decisiones dentro de un gobierno local y cómo eso puede llevarse más allá de los 5 años de un gobierno local, pensando en los cambios que hemos tenido, que tenemos con el cambio climático, el crecimiento de población, urbanización, y cómo todo esto viene afectando y afectará a nuestros modelos, nuestras ciudades, dependiendo de los modelos de crecimiento que escojamos. Así que los invito a acceder a nuestra página web, a leerlo. Como les digo, está disponible en español, francés, inglés, y a contactarnos en CGLU si lo quieren usar, si tienen alguna pregunta. Y es, como les digo, es muy dinámico y está pensado especialmente para las asociaciones, secciones y estos. Gracias, Juan Carlos. Asociaciones que trabajan para llegar más allá de a las ciudades pequeñas y a más ciudades. Gracias, Juan Carlos. Gracias por este trabajo tan importante que habéis hecho desde Learning y también construyendo en la experiencia y los conocimientos de nuestros miembros de ASPAC. Pero gracias también por aceptar el reto de presentarnos esto en 3 minutos. I just want to remind you that there are other opportunities to look into the work that we are doing around learning. There is a Learning with UCLG session on Friday. But we wanted to give you all of the pieces that we have to compose this pact for the future with the AXI around nature. And I am being told that we have our co-president, Johnny Araya, with us. So before we go into the break, and as we have done really well in terms of timing, I would like to give him the opportunity to say a few words. Presidente, yo sé que usted va a estar en la siguiente sesión y que es uno de los protagonistas de la siguiente sesión también, pero es un gusto realmente tenerle con nosotros y quiero darle la oportunidad de que salude a la plenaria del Retiro sobre Naturaleza, el alcalde de San José de Costa Rica, Johnny Araya. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Emilia, y un abrazo, un saludo a toda la plenaria de San José de Costa Rica. Me da un gran gusto poder haber entrado antes de la siguiente sesión en la que me corresponde participar, pero aprovecho para saludarlos y decirles que veo este retiro anual de la CGLU con un gran optimismo, con mucha ilusión. Tengo muy presente el retiro anual del año anterior en Tánger, Marruecos, cuando apenas estaba empezando la pandemia, y qué tan importante fue que nosotros tuvimos la visión de entender que ese iba a ser el gran reto de nuestra organización y también el gran reto de las ciudades por una pandemia que apenas estaba empezando a asomarse en algunos países y en algunas ciudades. Hoy, pues, tenemos nuevos retos también de cara a la pandemia. Pero bueno, ¿cómo vamos a ir saliendo de esta pandemia y cómo las ciudades nos convertimos en protagonistas en el proceso de reactivación económica, de atención a los problemas sociales que tan gravemente han sido causados? Todo el tema ambiental, que justamente entiendo esta plenaria estaban con el tema naturaleza. Pero bueno, yo solamente quiero saludarlos y compartir con ustedes el optimismo que tengo de cara al futuro, de cómo las ciudades vamos a seguir incrementando nuestra participación y nuestro protagonismo en la solución de esta crisis sanitaria que tan severamente ha afectado a todos los países y a todas las ciudades del mundo. Un saludo cariñoso. Muchísimas gracias, copresidente. A ver, su optimismo es contagioso, es lo que alimenta la red, ¿no? Los mensajes de nuestro liderazgo político.
cómo no se rinden nuestros alcaldes, cómo intentan seguir dando forma y proteger nuestros sueños. O sea que me parece muy bonito, la verdad, acabar esta plenaria sobre la relación con la naturaleza y esa parte del pacto con este mensaje positivo, presidente. Y ahora les vamos a dejar con música para empezar, la música de Ubuntu, para empezar ya pronto en la siguiente sesión las prioridades de las Américas. Gracias, presidente, y nos vemos dentro de un ratito. Hay 45 saludos. Comenzamos. Saludos, presidente. Saludos a todos. No se vayan, que la sesión de las Américas era importante. Life don't make sense. We work in so misery ends. Can't be happy till we all free. Humanity, one family. So much money, why do we have poverty? That should be illegal. So much food, so why my people still hungry? That should be illegal. Eternal happiness for you and you and you and you and you. That's utopia, but I know it will come true. Ubuntu. Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu. I won't go far without you. Ubuntu, 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 Ubuntu. It's not about me, but the crew. Ubuntu, 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 Ubuntu. Stick together like glue. Ubuntu, 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 Ubuntu. Global goals, what it do? For you is no hunger, what I wish is no poverty. I wish good health and well-being for you and your family. Quality education, gender equality, clean water and sanitation, clean and affordable energy. What I want for you is economic growth and decent work to match your worth. We need industry, innovation and infrastructure that will benefit a culture. Looking at us, I wish for reduced inequalities. I want to live in sustainable cities and communities. If we have responsible production and consumption, our future generation will be our fan. Climate action, take care of life below water and life on land. Peace, justice, and strong institution will benefit us all. If you need partnership for the global goals, just give us a call. Ubuntu, 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 Ubuntu. I won't go far without you. Ubuntu, 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 Ubuntu. It's not about me, but the crew. Ubuntu, 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 Ubuntu. Stick together like glue. Ubuntu, 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 Ubuntu. Global goals, what it do? About me, but the crew. Ubuntu, 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 Ubuntu. Stick together like glue. Ubuntu, 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 Ubuntu. Global goals, what it do?
Welcome back, everybody. Thank you for joining the last session of today, of the third day of the United Cities and Local Governments annual retreat. And this session is dedicated to the Americas. So not only Latin America, but also the rest of the continent. We are really delighted that building on the road that we started during our Durban Congress to approach also the broad regional interests in our work plan, our colleagues from Latin America, but also from Canada and beyond, have taken up the challenge and organized this special session for us. I am here with Vera, the financial director of UCLG. Vera, bienvenido. Bueno, gracias. Trabajamos con, mucho con esta región. Tú trabajas, por supuesto, con todas las regiones. ¿Sensaciones sobre el retiro hasta ahora? Pues encantado de estar en esta sesión para hablar de las Américas, Emilia. Bienvenidos a todos los miembros que nos unen en esta última franja del día. Empezamos esta mañana con las preferencias y las prioridades de Asia-Pacífico, y vamos a acabar con Latinoamérica, con lo cual nos da una visión de lo que es nuestra organización global. Solamente comentar, si me permites, Emilia, un poquito de rapidito, sí. Cuando nos confinaron en marzo del año pasado, una de las cosas que tuvimos claro desde el Secretariado Mundial y desde la organización global era que el movimiento tenía que continuar y que teníamos que seguir sirviendo a nuestros miembros. Tuvimos un puro ejecutivo en Roma, virtual, tuvimos un Consejo Mundial en Guangzhou, virtual, y llegó el momento de hacer el retiro. Y el retiro había que hacerlo, y lo que sí que teníamos claro desde la Secretaría, con el liderazgo de Emilia, era que si los miembros no podían venir a Barcelona para hacer el retiro, como habitualmente lo veníamos haciendo en los últimos años, teníamos que llevar el retiro a casa de los miembros. Con lo cual, a través de estas ventanas, hemos intentado trasladarnos a todas las partes del planeta, América Latina, África, Latinoamérica, y un placer estar con ustedes. Y Emilia, vamos a escuchar las prioridades. Bueno, pues espero mucho que se sientan en casa. Y bueno, hemos tenido con nosotros al final de la sesión anterior al copresidente Johnny Araya, y yo entiendo que justamente a él es a quien paso ahora la palabra. Veo a todos los compañeros y compañeras de FLACMA, de Mercosciudades, de la Federación Canadiense de Municipios. Os veo a todos ahí listos y preparados. Presidente, estoy en sus manos. Muchas gracias, Emilia. Muchas gracias. Un saludo para ti, como secretaria general de la CGLU. Mi reconocimiento por ese gran trabajo. Miguel Lungi, presidente de Mercosciudades, a Gar Friesel, presidente de la Federación Canadiense de Municipalidades, nuestro amigo Peras, encargado de finanzas de la GLU, un abrazo a la distancia, Sergio Redondo, secretario general de FLACMA, debe estar con nosotros también ya Ana Román, directora general de la UCSI. A todos los que nos acompañan en este retiro anual de la CGLU del continente americano, los saludo. Como copresidente de la CGLU y presidente de FLACMA, yo quiero darle la más calurosa bienvenida a este encuentro. Un abrazo fraternal desde San José de Costa Rica. Me alegra mucho que en esta sesión del retiro anual esté justamente dedicada a nuestro continente y que estemos coincidiendo ciudades y redes, como lo dijo ahorita Emilia, de Norteamérica, que esté Mercosciudades, que esté la UCSI y por supuesto FLACMA como representante de los municipios de América Latina. Esta coincidencia me parece realmente esperanzadora, porque nos permite pensar en un futuro de más unidad y coordinación
entre las ciudades y redes del continente americano. Queremos aprovechar y debemos aprovechar este espacio para definir acciones que también nos permitan fortalecer la CGLU en todas las regiones que representamos. Y por supuesto, como es uno de los objetivos del encuentro, este debe ser un espacio que nos permita definir las prioridades de América en la agenda global de las ciudades. Las ciudades, sin duda alguna, hemos sido el escenario principal de la crisis sanitaria que ha vivido el mundo. Y en estas circunstancias de tanta adversidad, ha quedado en más evidencia que nunca qué tan imprescindibles somos los gobiernos locales en el manejo de una emergencia sanitaria como la que hemos vivido. Hace un año estábamos celebrando el retiro anual de la CGLU en la ciudad de Tánger, Marruecos, cuando apenas estaba asomando la pandemia. Pero dichosamente fuimos visionarios y entendimos que la crisis sanitaria se convertiría en el desafío más importante de nuestra organización y, por supuesto, en el desafío más importante de todas las ciudades del mundo. Es realmente satisfactorio reconocer el papel protagónico que ha jugado la CGLU durante este largo periodo de pandemia. Hemos sido un gran espacio de articulación de acciones concertadas entre las ciudades que formamos parte de esta organización. Hemos definido acciones y estrategias comunes. Hemos socializado las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de la crisis, muchas las lecciones que hemos aprendido. En este retiro, queremos recoger las propuestas de todas las regiones que conforman la CGLU de cara a los nuevos retos. La crisis sanitaria ha trascendido todos los órdenes de la vida de prácticamente todos los países y ciudades del mundo. Repercusiones muy severas, devastadoras en algunos casos, en lo económico y por supuesto en lo social. Entonces, tenemos que pensar con mucha creatividad cómo vamos a recuperarnos, cómo vamos a salir ya no solo de la pandemia, sino cómo vamos a contribuir nosotros a la reactivación económica de nuestros países, de nuestras ciudades, a la atención de los problemas sociales que la pandemia ha agravado de manera dramática. Los quiero invitar para que hagan sus aportes y podamos definir las prioridades que marcarán la hoja de ruta que nos guíe en el 2021. Sigamos trabajando juntos, ciudades y redes del continente americano. Démonos la mano con todas las regiones y continentes del mundo a través de este gran espacio compartido que es la CGLU. Un abrazo con mucho cariño para todos y éxitos en esta sesión de nuestro retiro anual. Muchas gracias, presidente. Entiendo que ahora tendrá la palabra la secretaria ejecutiva de Mercosciudades, Marcela Petro Antonio de Tandil, en representación del alcalde de Tandil y presidente de Mercosciudades. Marcela, creo que estás lista. ¿Y qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, un agradecimiento muy grande a CGLU en todas las actividades que viene desarrollando en este retiro. Un cálido saludo a nuestra red hermana FLACMA, que junto con nosotros lidera un proceso de trabajo de red en una agenda que se hace cada vez más voluminosa y que tiene que ver con un recorrido que desde hace muchos años venimos teniendo en América Latina buscando un espacio de encuentro común
que nos permita realmente en este diálogo, como se le ha llamado a esta mesa de trabajo hoy, tener una única voz con toda la diversidad que eso significa y que significa sobre todo nuestra región, y llevar y así alzar nuestras prioridades de agenda. En esta introducción, el intendente Lunghi me solicitó que les mande un cariñoso, realmente saludo, un cariñoso abrazo de esta ciudad intermedia de Argentina, una ciudad de 140.000 habitantes, una ciudad que por primera vez lidera la red de Mercosciudades, donde hoy 360, 370 alcaldes debaten y se ocupan, como así lo expresan en su última declaración, no solamente todo lo que esta pandemia puso de relieve en el rol de nuestras ciudades y de nuestros territorios, en el desarrollo sostenible, en la inclusión, y dejó también, esta pandemia está dejando a las claras las desigualdades, la violencia vinculada al género, la violencia de lo que significan los migrantes y los refugiados, no necesariamente contenidos muchas veces y dándole respuesta en nuestras ciudades. De allí que entendemos que es importante, como primer eslogan de esta intervención, es trabajar por la paz. Y trabajar por la paz significa precisamente no a la violencia, sí a la diversidad cultural, a la multiculturalidad de nuestras ciudades, entendiendo que todos y todas residimos en ciudades y que en este escenario global tenemos un rol central. Ustedes saben que en nuestra querida América, con esas asimetrías que nuestra América tiene, regional, América del Norte, Centroamérica, América Latina, en donde hoy vamos a escuchar distintas voces de distintas redes, de distintas organizaciones. Y esas voces sin duda van a estar, y ya me adelanto, seguramente van a estar ocupadas y dejando en la agenda temas como la autonomía municipal. Cuando hablo de la autonomía, no solamente hablamos de la autonomía financiera, hablamos de la importancia de la autonomía en la toma de decisiones. Hablamos también de la importancia del financiamiento con los organismos multilaterales que cada vez requieren más nuestras ciudades para responder precisamente a estas necesidades y a estas sociedades inclusivas que tanto necesitamos y requerimos. Y también hablamos de, como decía recién, nuestro querido amigo Johnny Araya, otro líder de una red con su historia en la región, que es importante trabajar por más integración. Y trabajar por más integración significa buscar consensos. Es la única manera que los diálogos regionales, que los diálogos que propicia CGLU en estos retiros, nos lleven realmente a sociedades más justas, más inclusivas, más solidarias, y sin duda para eso nos tenemos que poner de acuerdo en coincidir en una agenda común que nos permita tener el rol que el mundo requiere, que nuestros habitantes, residentes, mujeres y hombres requieren, y también, ¿por qué no decirlo?, ese rol que hace que cada vez más haya colocado esta pandemia las desigualdades, las diferencias regionales. Y en definitiva, los que tuvimos que resolver el tema de cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas fueron los gobiernos locales. Fueron los gobiernos locales los que mejoraron sus sistemas sanitarios, se hicieron resilientes y que hoy están trabajando para que esas vacunas le lleguen a cada uno de los habitantes de sus ciudades. Así que les mandamos un gran abrazo desde este rincón del mundo de América del Sur.
y esperemos que este diálogo por las Américas permita dar avances en este sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Yo estoy aquí de maestra de ceremonias nada más. Y sin embargo, realmente coincido mucho con vosotros en que esta agenda sobrepasa fronteras, que el desarrollo, el bienestar y la felicidad es solo una, y por eso nos gusta mucho que hayáis aceptado este reto de desarrollar esta agenda continental. And I am very pleased now to introduce the president of the Federation of Canadian Municipalities, Garth Frisell, who is with us again today. We are seeing each other a lot lately. It's truly a pleasure also to see Bev, Barry, and so many other friends from Canada joining this dialogue. The floor is yours, Garth. Oh, thank you very much, and thank you for the kind introduction. I appreciate very much the warm greetings, and I also wanted to say I appreciate the carefully set context for this. And at the same time, I want to acknowledge our colleagues are here as well from the National League of Cities of the United States of America. Good to see you as well. Good morning to you from Northern Canada. I'm joining you from Prince George, Northern British Columbia, on the traditional Indigenous territory of the Kekletene First Nation. My name is Garth Frisell, and I'm the president of the Federation of Canadian Municipalities. We represent more than 2,000 municipalities all throughout Canada, from coast to coast to coast. You're part of our larger municipal family, and while we're all separated right now, I was reflecting this morning how quickly the pandemic has changed the way that we connect. It was just over a year ago I was enjoying face-to-face meetings with our close and trusted colleagues in Peru and in Colombia as well. For nearly that whole year, municipal leaders all across our continent have been on the front lines of COVID-19, and we've been working flat out to keep people safe. In Canada, we've been working tirelessly to address many of the challenges facing your communities too. Last spring, when rising costs and falling revenues plunged municipalities into financial crisis, Federation of Canadian Municipalities made the urgent case for emergency funding. We brought together the Canadian municipal sector to ensure there was a unified voice for local and regional governments across our country. These efforts led us to successfully securing funds and putting forward ideas to address homelessness, transit, and rural broadband. Affordable housing, that's long been a priority for us. We believe there's an opportunity right now to tackle homelessness in our cities and communities. By putting forward innovative ideas and approaches, we've been able to deepen our partnerships with the national government and with housing stakeholders all throughout Canada. The recovery is also a real opportunity to lay groundwork for a cities-rooted green and just recovery. That includes continuing to invest in mobility while scaling up local green innovation. We see huge potential for emissions reduction and job creation in areas like building and home energy retrofits, green vehicle fleets, and natural infrastructure through our policy and programming work. Just last week, the Government of Canada announced a permanent transit fund of $14.9 billion. This reliable funding source is going to inject $3 billion a year in transit dollars to communities of all sizes across the country permanently. We've also continued to advocate for the urgent need to close the global digital divide. Investing in broadband, in bringing reliable internet to smaller communities, also recognizes their importance to our economy and our future. In the fall, we saw the successes of our advocacy with an expanded universal broadband fund to finally bring high-speed internet to rural and remote Canadians for healthcare, for education, for just getting ballots for our voting. These issues have been integral to our policy agenda for many years. We hope our experiences can help inform the work of others. At the same time, our trusted capacity building programs continue to support municipal leadership in Canada and around the world. Our unique mix of funding, training, and resources
help municipalities drive climate innovation, improve asset management, promote gender parity, and more. In just the past few months, we launched brand new funding officers from our Green Municipal Fund and our Municipal Asset Management Program. These funding programs are proven models that are accessible to communities of all sizes and replicable to a variety of contexts. For example, many of the learnings that we have informed our international work with partners in South Africa. We also continue to deliver international programming in 10 countries. Our international programming focuses on issues of gender equality, local economic development, solid waste management, climate change, and good governance. We rely on the committees and working groups of UCLG to help inform the advancement of these programs by engaging in regional and global discussions. We're committed to supporting local government development cooperation and the work of the Capacity and Institution Building Working Group. We believe this work will ultimately lead to addressing many of the challenges faced by local governments and to strengthening partnerships with other orders of governments and stakeholders. As the governments that are closest to daily lives, the frontline expertise of our communities is going to be crucial to getting our countries back on their feet and building better futures for all. And that means building more inclusive, more sustainable, and resilient. It means becoming more welcoming communities where everyone thrives. Local leaders, we can build this future together if we work together. And that's why FCM is committed to helping UCLG advance our mutual agenda that strengthens local and regional governments by reducing the rural-urban divide, building equity through societies, and creating more sustainable and vibrant communities. I look forward to the discussions today. Thank you very much. Thank you very much, President. Thank you, Garth. Thank you for accepting the challenge as well, for joining us and for contributing so richly to the debates within United Cities and Local Governments. I am going to leave you in the very able hands of our dear friend, Cristina Rodriguez. I am certain that she will do a wonderful job facilitating this session, but I cannot leave before acknowledging the presence of our colleagues from the National League of Cities. Indeed, I am very pleased you have been able to join us. Cristina, directora adjunta del Instituto Gordon de la Universidad Internacional de Florida. Antes no nos veíamos nunca y ahora nos vemos todo el rato. Es un gusto tenerte cerca. Lo dejo todo en tus manos. Muchas gracias, Emilia. Muchas gracias a todos. Thank you, Mr. President, for your words and for the National League of Cities also to be attending this meeting. I think it's important that the Americas together get to talk about our priorities. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Es difícil todos los temas que estamos tratando de concretizar, de poner en la agenda del futuro. Creo que el presidente Fischer habló muy bien cuando dijo de trabajar juntos hacia el futuro los gobiernos locales. Así que ahora vamos a dar la palabra a aquellos que están en el territorio, a aquellos que están trabajando los temas, para que en pocos minutos, cada panelista tiene 4 a 5 minutos para poner en la agenda los temas fundamentales de nuestra América. La primera persona a quien voy a dar la palabra es la señora Ana Román Martín, directora general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, UCSI. Por favor, Ana, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Cristina. Buenos días y buenas tardes a todos. Y mi agradecimiento muy especial desde la UCSI a la Secretaría General de CGLU, en la persona de Emilia, y al copresidente Johnny Araya. Gracias, Cristina. Es un placer estar esta tarde aquí para hablar sobre las prioridades de las Américas en la agenda futura. La UCSI, como todas las organizaciones y redes que esta tarde compartimos esta sesión, está basada en principios muy importantes y en valores muy importantes, de los que quiero destacar la cooperación y la amistad. Prácticamente todos trabajamos por afianzar vínculos, alianzas, intercambios, no solamente entre nuestras ciudades, que en el caso de la UCSI son las ciudades, como conocemos, capitales iberoamericanas, sino también con otras redes y organismos internacionales, como es el caso
que puede ser de FLAGMA o de Mercosciudades. Construimos, desde luego, y trabajamos para una mayor integración, en este caso iberoamericana, trabajando por y para los gobiernos locales, a través del fortalecimiento de lazos regionales y la promoción de la acción internacional de las ciudades. Llevamos mucho camino recorrido juntos y apostamos, desde luego, por el municipalismo a ambos lados del Atlántico. Encuentros como el de esta tarde, desde luego, es una oportunidad para nosotros y creo que para todos extraordinaria para intercambiar ideas, experiencias, tender puentes e impulsar alianzas que sean innovadoras. Todos compartimos la visión, el contenido, el espíritu de la Declaración de los Derechos Humanos, de la Agenda 2030, los objetivos para el desarrollo sostenible. Para no alargarme mucho, sí que quiero apuntar algunas ideas. El papel de la ciudad, ya lo ha dicho el alcalde Araya, que suscribo absolutamente toda su intervención, es fundamental, pero se ha tornado aún más fundamental en la pandemia que todos estamos padeciendo, por lo cual se están llevando a cabo la prestación de servicios públicos y atención a los ciudadanos sin tener ese marco competencial en muchos casos, por lo cual desde la UCI, creo que es algo que todos podemos compartir, coincidimos en que es necesaria una mayor descentralización de competencias en los gobiernos locales y que ha llegado el momento de repensar desde luego la financiación de las haciendas locales porque se hace imperante una transferencia, en este caso real y efectiva, de medios personales y de medios materiales, de recursos financieros. Creemos también que hay que repensar el modelo de colaboración público-privada, no solamente enfocado al campo, al sector empresarial, sino también al sector de la academia, de la universidad y de la ciencia, porque pueden ser unos colaboradores y aliados fundamentales en la gestión de los gobiernos locales para afrontar los difíciles retos que nos vemos abocados a resolver ya, porque el futuro ya está aquí. Pienso también que la innovación y la sostenibilidad, en el sentido más amplio de la palabra, deben ser ejes estratégicos de organizaciones como la nuestra y similares a la nuestra, como las que estamos presentes aquí esta tarde. Y para finalizar, sí quiero hacer un llamamiento a una mayor unidad y a elaborar, a repensar también nuevas alianzas que pueden ser globales o puntuales para acciones muy concretas entre las redes y organismos que estamos esta tarde debatiendo, porque sin esa mayor unidad, ese mayor acercamiento y repensar y construir nuevas alianzas, difícilmente podremos alcanzar los retos que todos nos hemos ya propuesto, porque el futuro, vuelvo a decir, ya está aquí. Cristina, espero no haberme extendido mucho. Estuviste perfectamente en tiempo. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Cristina. Muy, muy importante lo que hablas de la necesidad de unidad y de crear alianzas. Y hablando de alianzas, entiendo que el presidente del National League of Cities nos acompaña. Emilia, por favor, si lo quieres presentar. Ah, pues muchísimas gracias por darme esta oportunidad. En realidad es el director ejecutivo. Entiendo que Clarence Anthony está con nosotros. Y sí, me da mucho placer darle la bienvenida porque además fue mi secretario general interino en un momento muy, muy importante. O sea que I'm really glad to welcome you, Clarence. Thank you for joining us in this very special annual retreat for us. Welcome. The floor is yours for a few words before we kick off the rest of the discussion. Thank you to the National League of Cities for still being part of the family. Thank you, Secretary General, for this opportunity to say good morning, good afternoon, good evening for some. It is a pleasure to join this retreat. And Emilia, thank you so much for the encouragement and the partnership that the National League of Cities has had with UCLG and all the regions.
As has been indicated, we are in fact committed to the work of UCLG and representing local authorities all over the world. As many of you know, it is more important to uplift the importance of democracy all over the world. And we in America, USA, have in fact been working through our challenges, but yet stand strong in regards to the commitment to democracy and the commitment to lifting up the voice of all cities and local authorities in the United States. We as the National League of Cities continue to fight for the voice of our cities through our work dealing with racial equity, dealing with housing, dealing with economic opportunity for all of our residents that live, working on behalf of gender equality in local authorities. And most of all, just making sure that the voice of every resident in the U.S. Is heard. I think that through the pandemic, it has shown us, and of course, that our voice is more important than ever globally and locally. I think January the 6th, the insurrection on our nation's capital has also showed us that local authorities have to be at the table around all of these issues, including climate. So we are just pleased that we have the opportunity to be here. We have Jim Brooks and other team members that's on this call. And I want you to know that I continue to be as Secretary General or Executive Director of the National League of Cities, continue to be committed to working with every region, especially the Americas region on these issues. So thank you for this opportunity. Thank you, Clarence. Really, it's very important for us to give this this context of the Americas, as I was saying, without borders, with one single agenda of development and prosperity. And I also want to acknowledge the presence of Carol Sapp. We don't have many women CEOs in our environment, and I want to welcome her as well. So now back to you, Cristina, for the follow-up. Thank you, Emilia. Thank you, Mr. Anthony, for your words as well. Me da mucho gusto ahora, para continuar con la agenda, y darle la palabra a la Red Latinoamericana de Gobiernos Regionales, representado por su secretario técnico, el señor Rolando García Martínez. Adelante, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días y buenas tardes. Gracias, Cristina. Agradezco la invitación, el privilegio de poder participar en esta importante sesión de trabajo. Al tiempo de saludar a todos los participantes, integrantes de las diferentes redes, organizaciones y asociaciones que hacen presencia de manera virtual el día de hoy aquí, en especial al señor Johnny Araya, copresidente de CGLU, presidente de FLACMA y alcalde de San José de Costa Rica. Saludo a Emilia Sáenz, secretaria general de CGLU, y desde luego a Sergio Arredondo, secretario general de FLACMA. En mi carácter de secretario técnico de la Red Latinoamericana de Gobiernos Regionales, nombramiento recientemente propuesto ante el Consejo Directivo de FLACMA, por mi compañero Sergio Arredondo, es para mí un placer poder compartir que el propósito mayor por el cual fui designado es el de organizar y llevar a cabo una cumbre latinoamericana que reúna a los gobernadores o equivalentes de los 33 países de la región a través de la siguiente ruta. Primero, lograr que los gobernadores de la región se incorporen y participen en la Red Latinoamericana de Gobiernos Regionales. Segundo, organizar un encuentro virtual de gobernadores del sureste de México y Centroamérica. Tercero, celebrar una reunión de gobernadores de la costa sudamericana del Atlántico integrada por Colombia, Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina. Y finalmente, organizar una reunión de gobernadores latinoamericanos de la costa del Pacífico, incluyendo a México, aprovechando la cercana relación y colaboración que como director ejecutivo de la Asociación Nacional de Gobernadores de México he logrado con varios gobiernos subnacionales de los países integrantes de la Alianza del Pacífico. Dichos encuentros
que quiero mencionar con la Alianza del Pacífico se realizaron en 2015 en Puerto Vallarta, México, y en 2018 en Lima, Perú. Asimismo, hemos logrado, no que en esta red, sino a través de la Conferencia de Gobernadores de México para la que trabajo, hemos logrado vínculos exitosos con China, Japón, Corea a nivel regional. En un hecho histórico, México ha sido nombrado invitado permanente en calidad de observador a la Conferencia Anual Trilateral de Gobiernos Locales de China, Corea y Japón. Digo histórico porque ningún otro país hasta la fecha ha sido invitado a participar como observador. A su vez, con China, mantenemos una dinámica de trabajo muy activa, tanto que tenemos programada la firma de un memorándum de entendimiento entre los gobiernos de México y China para el establecimiento de mecanismos que permitan y faciliten a los gobiernos locales de ambos países impulsar hermanamientos, promoción económica, movilidad estudiantil, turismo, intercambio de mejores prácticas, entre otras, destacando también que China ha firmado dicho instrumento solamente con Australia y Canadá. Voltando hacia América del Norte, una cercana colaboración y una agenda de trabajo permanente desde hace más de 10 años son las dos premisas que describen la relación que mantenemos con los gobiernos subnacionales de México, Estados Unidos y Canadá. Solo una muestra de esta estrecha vinculación y coordinación ha sido que por primera vez en la historia organizamos y llevamos a cabo dos cumbres de gobernadores y premieres de América del Norte, las cuales he tenido el privilegio de coorganizar en 2015 en Colorado y en 2018 en Arizona. Finalmente, en Europa, en una visita inédita al Bundesrat, o Consejo de la Federación de Alemania, en 2018 logramos que una delegación de gobernadores mexicanos participara en una sesión plenaria del Consejo. Además, se reunieron con el entonces presidente del Bundesrat y alcalde de Berlín, así como los representantes de los estados alemanes de Baviera y Sajonia, entre otros, abordando temas de cooperación económica y protección al medio ambiente, mejoramiento de sistemas de salud pública, intercambios culturales entre jóvenes y entre distintos estados de México y Alemania. Con Francia tenemos firmada una declaración política entre los gobiernos de México y los miembros de la Asociación de Regiones de Francia. Todo este bagaje que he tenido la fortuna de trabajar a lo largo de los últimos 17 años de mi vida, lo pongo a disposición de la Red Latinoamericana de Gobiernos Regionales. Es para mí un honor poder trabajar con FLAGMA, trabajar al servicio del latinoamericanismo y especialmente de las regiones de Latinoamérica. Muchas gracias. Y estoy a sus órdenes. Buenas tardes y buenos días. Muchas gracias, Rolando. Creo que traes a luz la importancia de los gobiernos regionales, ¿no? De poder trabajar estas relaciones intergubernamentales y la importancia de las mismas. Siguiendo con gobiernos regionales, voy a dar ahora la palabra al Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, en su director, señor Edwin Miño, creo que ya nos está acompañando. Hola. Adelante, por favor. Hola Ana, Rolando, a nuestro querido presidente de FLAGMA, Johnny Araya, a Sergio Redondo, un fraterno saludo desde el oriente ecuatoriano. Mi estimada Emilia, un abrazo a la distancia nuevamente, qué chévere vernos así de seguida, ¿no? Para CONGOPE, que preside el Foro Mundial de Regiones, es importantísimo que podamos intercambiar este momento unas tres ideas fundamentales alrededor de lo que estamos considerando nosotros y saludando esta iniciativa que se ha generado desde FLAGMA, ¿sí? Lo primero es que desde la presidencia del Foro Regiones que tiene CONGOPE Pablo Jurado, ¿sí? Prefecto de la provincia de Imbabura en Ecuador, ¿no? En CGLU, hablamos nosotros de territorios avanzados, lo que implica una articulación ordenada, equitativa y con visión de futuro de las zonas metropolitanas, las zonas urbanas, periurbanas, conurbanas y la ruralidad. No podemos seguir hablando solo de o ruralidad nosotros o de ciudades o metrópolis. Tenemos que hablar de territorios y lo hemos con un concepto que nos han ayudado muchísimo desde Cataluña, es de esto de territorios avanzados. Las problemáticas del desarrollo local son casi todas las mismas. La nueva agenda urbana, recuerden ustedes que se desarrolló en el año 2016, que se aprobó, ¿no? Aquí en mi país, en Ecuador, ¿no? Ya incorporó conceptos como el derecho de la ciudad. Y los foros alternativos los hemos ido haciendo los derechos en la ciudad y en los territorios. Porque la ruralidad también necesita esos derechos de empoderarse, ¿sí? Y de un territorio y un espacio digno para vivir. Por eso es que saludamos la gestión de FLAGMA, de su presidente, el alcalde Johnny Araya, de su secretario Sergio Redondo, muy amigos de esta casa, al crear este espacio de articulación de niveles subnacionales con Rolando García, sobre todo, ¿no? Desde regiones del mundo, la guía de acción está marcada por las agendas mundiales.
Esto quiero dejarlo. La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, la Agenda de Cambio Climático y el Acuerdo de París, la nueva Agenda Urbana y de Territorios Avanzados, el marco de Sendai para riesgos, ¿no? Los problemas de los niveles subnacionales a nivel del mundo, que es lo que nos toca tratar a nosotros en el Foro Regiones de CGLU, a partir de la pandemia son casi los mismos. La necesidad de preservar la democracia como sistema político. Los autoritarismos de algunos gobiernos centrales están de manifiestos en medio de la pandemia, así como medidas de coerción y algunos golpes de Estado que los hemos condenado firmemente, ¿no? Es importantísimo que estas medidas de coerción y de las nuevas centralidades y centralismos que se están creando, ¿no?, sean combatidos desde los gobiernos subnacionales, desde todos los frentes. Es necesario que los organismos de desarrollo mundial, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Parlamento Europeo, el BID, etcétera, establezcan mecanismos directos de financiamiento y de conversaciones para el desarrollo local sin la intermediación de los gobiernos nacionales. La ONU, la OEA, UNASUR, todos estos sistemas internacionales, que no sean solo organismos internacionales que abran espacios a los gobiernos centrales bajo el concepto de Estado. El concepto de Estado nos engloba a todos, pero no necesariamente a los gobiernos subnacionales. Es importante que abran estos espacios. Debemos repensar y reforzar los sistemas públicos de salud y de seguridad, fundamentales. Los alcaldes fueron los primeros en enfrentar, los gobernadores los primeros en esta línea de acción, ¿sí? Pero son los últimos en ser reconocidos. Nuevamente, las asimetrías entre ricos y pobres nos vuelve a marcar una línea. El 90% de las vacunas están en manos de los 10 países más ricos del mundo, ¿sí? Deberíamos exigir, y es una propuesta que ya vienen discutiendo desde algunas regiones, debemos exigir que las patentes de la vacuna, ¿no?, es un proceso que no debería estar en el sector privado, porque se trata de salvar a la humanidad. Desde que la humanidad ya hizo el descubrimiento de la vacuna, ya todos los monstruos son productos de un sistema excluyente, ¿sí? Deberíamos permitir que los laboratorios bajo la supervisión de la OMS se abran estas patentes para que puedan hacerlo. Mi país, desde el Ecuador, desde la mitad del mundo, yo no estoy en la ciudad de Quito en este momento, estoy en una linda ciudad del oriente ecuatoriano, ¿sí? Pero acá no van a llegar las vacunas, ¿no? Llegaron 1.800 y hubo un problema político más grande del que se ha abierto en otros lados. Las patentes deberían abrirse. El sistema mundo está en crisis, casi permanentemente. Ya no es extraordinario que haya una crisis en el sistema. No hemos salido de la crisis financiera del mundial del 2008, cuando ya la crisis de los commodities del 2014 ya nos afectó, y hoy la crisis de la pandemia. Hay que repensar el mundo desde lo local, pensar globalmente y actuar localmente. Mis queridos amigos de Flagman, a todos los compañeros de aquí, desde el Ecuador, un abrazo fraterno a todos ustedes. Emilia, te reitero el abrazo de siempre y el gusto de verles bien, y que por favor se cuiden, esto está para largo todavía. Muchas gracias. Muchas gracias, director, por poner de relieve el problema de las asimetrías, ¿no? Esas diferencias que el COVID-19 lo único que ha hecho es exacerbarlas aún más. Me da mucho gusto ahora darle la palabra a Rosarlén María Reynoso, directora ejecutiva del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano. Rosa, por favor, adelante. Muchas gracias, Cristina. Yo envío un cálido saludo a tantos amigos y amigas, colegas que coincidimos en esta convocatoria. Como directora de CIDEU, agradezco la oportunidad de participar en esta parte del retiro. Aprovecho para felicitar a Emilia y a todo el equipo por esta versión, este montaje tan innovador y con tantas herramientas que hemos visto durante la semana en el retiro. CIDEU es la red de ciudades iberoamericanas que piensan estratégicamente su futuro y que construyen con todos los actores locales ese ideal de desarrollo urbano sostenible. Somos 150 socios, principalmente gobiernos locales y también entidades relacionadas, y el 80% de esos socios están en Latinoamérica. Por eso, desde el año pasado nos hemos sumado con mucho entusiasmo a ese esfuerzo por unificar el movimiento municipalista en la región, aprovechando la riqueza de la diversidad de organizaciones que somos, tanto por tamaño, por tipo, por ámbitos de actuación del conjunto de organizaciones, pero que nos une a todos este objetivo común de lograr una vida digna para todos en el territorio.
Este esfuerzo definitivamente nos permitirá alcanzar mayores sinergias en las actividades que realizamos y desde la unidad, pues poder contribuir a posicionar las prioridades del continente en la agenda global municipalista a través de este vehículo por excelencia que es nuestra red CGLU. En nuestro trabajo día a día en CIDEU con las ciudades socias, pues queda en evidencia la necesidad de este tema ya mencionado previamente, de fortalecer la autonomía local y de apoyarnos para tener la mejor respuesta a esta emergencia sanitaria, social, económica que ya nos ocupa durante casi un año. Y esa misma emergencia ha mostrado todas las debilidades de este proceso acelerado de urbanización que sufre nuestra América y también nos ha recordado el potencial de desarrollo que tenemos en las urbes si tenemos la capacidad de planificarlas y gestionarlas bien. La nueva agenda urbana, que es nuestra ruta, en ella adoptamos tres pilares fundamentales para mejorar la vida urbana. Y nosotros desde CIDEU queremos hacer énfasis en uno de los tres, que es la planificación. Esa planificación que queremos que sea estratégica, integradora, co-creada, flexible, para que se adapte a situaciones de crisis como las que estamos viviendo. Y es desde la planificación estratégica como entendemos que mejor podemos aprovechar el potencial de la nueva agenda urbana para acelerar los objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos planteado. Esto es precisamente lo que queremos lograr en CIDEU, acompañar a las ciudades a pensar y a implementar la mejor estrategia que puedan tener. Y lo hacemos creando capacidades en los gobiernos locales mediante acciones formativas, especializadas, diversas, y también propiciando espacios de cooperación, de co-creación y de aprendizaje mutuo entre los miembros. Como red, conocemos de la experiencia el poder que tienen las alianzas, que tiene la cooperación en todas sus formas. Por eso nuestras energías están volcadas en este esfuerzo que se concretiza en esta sesión también de hoy de impulsar una agenda conjunta de prioridades para las Américas. Cuenten siempre con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación y la importancia de la planificación y me gustó la co-creación. Eso es fundamental, el trabajar juntos. Me da mucho gusto ahora presentar a una gran amiga, María García Pizarro, vicesecretaria general de la Unión Iberoamericana de Municipios, la UIM. María, adelante, por favor. Muchísimas gracias a todas y a todos. Buenos días, buenas tardes y un saludo muy afectuoso a Johnny Araya, presidente de FLAGMA y copresidente de CGLU, así como a Emilia Saiz, secretaria general de CGLU. Gracias, Cristina, por este saludo tan afectuoso. Quisiera iniciar mi intervención compartiendo la satisfacción que genera para la Unión Iberoamericana de Municipalistas poder participar en este espacio de diálogo y de reflexión sobre las prioridades de las Américas en el contexto de una agenda global. Quisiera también hacerles partícipe de la gran satisfacción que tenemos de poder compartir que la UIM, nuestra organización, somos una organización que llevamos 30 años trabajando en el espacio local iberoamericano, trabajando con las personas, con los gobiernos, con el desarrollo de los territorios y con la creación de alianzas que nos permitan llegar más lejos en la creación de prioridades que sitúan en nuestras agendas. Queremos situar las voces de más de 3.500 municipalistas de 23 nacionalidades en los espacios de decisión y en las primeras líneas de acción. Nuestras prioridades, que convergen con los bloques temáticos que hemos podido trabajar con otros organismos iberoamericanos, los venimos promocionando junto a FLAGMA y venimos trabajando de manera firme y decidida con la Secretaría General Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobiernos. Y se articulan en 5 grandes ejes de intervención que muchos de ellos han sido también aportados y priorizados en las agendas de los ponentes anteriores. Un primer eje vinculado con buen gobierno y calidad democrática. Gobierno participativo, responsable, con transparencia, modernización y comunicación pública. Trabajamos sobre el fortalecimiento institucional, la autonomía local tan destacada
y descentralización en el marco de una gobernanza multinivel. Trabajamos también en derechos humanos y género, claves para una sociedad que piensa el desarrollo desde la igualdad, la inclusión, la paz, la seguridad ciudadana, migración y desde la óptica de una gobernanza indígena territorial. Trabajamos en el desarrollo económico, el talento territorial, territorializar los ODS y construir desde lo local los gobiernos, las empresas, las universidades, la sociedad en su conjunto, la Agenda 2030, un compromiso de todos y de todas. Y es necesario conseguir también trabajar en esta nueva agenda urbana integral que también ha sido referido en una intervención anterior. Trabajamos como, también como último eje la sostenibilidad y el cambio climático, trabajando en la adaptación y mitigación del cambio climático en el proceso de transición ecológica. Trabajamos sin duda con innovación, desarrollando métodos y herramientas que han permitido combinar virtualidad con presencialidad en actividades de formación, asistencias técnicas y eventos internacionales desde hace más de 25 años. Nos reinventamos, pensamos y creamos ecosistemas de innovación en una incesante búsqueda de proximidad en cómo dar más y mejores respuestas a las necesidades de las personas y cómo lograr que sean las personas el nodo central de nuestro accionar. Estamos comprometidos para llevar la cooperación a quienes antes no han podido acceder a ella y para que la brecha social no se acompañe de una mayor brecha en el conocimiento y en el acceso a las oportunidades. Pero este camino no lo hacemos y no lo hemos hecho y no lo hacemos solos. Nuestra organización se asienta sobre una consolidada estrategia de construcción de alianzas que se refleja en nuestras diferentes redes institucionales, como es la Red de Cooperación Internacional al Desarrollo Local, la Red formada de Investigación y de Institutos Iberoamericanos, la Red de Empresas y la Red de Universidades. También a través de nuestras redes temáticas, como es la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género, la Red Iberoamericana de Profesionales para la Comunicación Pública, la Red de Municipalistas por la Paz, la Red de Municipios para el Desarrollo Sostenible y la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes. Y seguimos creando redes y que seguimos sellando alianzas, y de ahí la importancia de estar aquí en este espacio, en el marco de los distintos eventos internacionales en los que venimos también desarrollando, como son las cumbres de género, en las que tanto CGLEU como FLAGMA han participado, y también en encuentros como son sus congresos internacionales, y aprovecho este espacio para invitarles a nuestro próximo congreso que se celebrará en el mes de diciembre en Orizaba, México. Encuentros también internacionales, seminarios y encuentros de autoridades. Vivimos momentos de profundos cambios y la COVID-19 y las respuestas que se están dando ante necesidades de preservar la salud, la seguridad y la demanda de encontrar respuestas y que las mismas sean rápidas a una crisis severa sanitaria, económica, que sin duda también azota a la gobernanza. Irrumpe de esta manera nuestras vidas, nuestras relaciones, la relación de nuestras organizaciones y la manera de trabajar. Por eso la WIN suma renovación y nuevos compromisos para atender a estas nuevas demandas, que requieren de mayor fortalecimiento y una unidad municipalista. Y es desde esta responsabilidad desde la que abrimos nuestra organización y proponemos un trabajo unido, coordinado y colaborativo con instituciones como la que hoy nos congrega y las que participan de este significativo diálogo. Sin duda alguna, este es un trabajo de todas y todos y la Unión Iberoamericana de Municipalistas sin duda está al frente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Difícil resumir 30 años de gran experiencia en 5 minutos, pero muchísimas gracias por resaltar esos ejes tan importantes de trabajo. Quisiera ahora darle la palabra a la Federación Argentina de Municipios, en la persona de Mario Font Guido, director general de Calidad y Modernización de la Gestión Municipal, para tener una visión desde los territorios también. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación. Dado el tiempo corto que tenemos, no voy a agradecer en forma personal a cada uno, sino un saludo general y un saludo a todos los compañeros del municipalismo de que están participando en este evento. Dado el poco tiempo, voy a manejar todos estos conceptos que me parecen que es la experiencia de la pandemia, han puesto a la luz, nos han desafiado durante este tiempo,
pero también nos ha quedado como conclusión para poder trabajar sobre ellos. El primero, como bien dijo nuestro presidente de FLACMA, la pandemia corrió el velo y dejó ver con claridad el mundo en el que estamos viviendo. Y esta pandemia permitió también ver el cúmulo de desigualdades en el cual nos toca vivir y el rol que le estábamos dando a determinadas instituciones, entre ellas la nuestra. Y se ratifica nuevamente, ante una nueva crisis en el mundo, el rol del municipalismo. Y cuando decimos esto, lo que estamos diciendo es las crisis nos legitiman, porque las crisis nos necesitan y nosotros damos respuestas. Pero hay que pensarlo no solamente desde el lugar del municipalismo y del territorio local donde nosotros damos respuestas a todas las crisis de cualquier sentido que han venido en las últimas décadas. Lo cierto es que nos obliga a repensar es el rol del Estado. Y el rol del Estado se puso de nuevo sobre el tapete en un mundo que avanzaba a la destrucción del Estado. Ahora lo ha puesto de nuevo en el tapete y lo tenemos que repensar, y eso me parece que es un punto sobre el cual tenemos que trabajar. Y cuando hablamos de rol del Estado, estamos hablando de servicios, y lo que puso en crisis la pandemia, lo que la pandemia demostró, es la crisis de los servicios esenciales de la comunidad que nosotros lo vivimos en los municipios. Crisis sanitaria, crisis de los otros tipos de servicios fundamentales, crisis ahora de la educación, en la cual todo el sistema estaba montado, en la mayoría de los casos, estaba montado para no dar solución igualitaria en nuestras comunidades, para no dar solución a las desigualdades que estos puntos trataban. Por lo tanto, cuando hablamos de la legitimación de los municipios, hablemos de esto, hablemos del rol del Estado. Por otro lado, tenemos un modelo, tenemos una agenda que nos está interpelando, que es la localización de los ODS dentro del esquema en el cual todos estamos pensando, que es la Agenda 2030. Y esto nos deja dos o tres conclusiones. La primera es que, dos o tres conclusiones entre muchas otras, pero que quiero resaltar. La primera es que nosotros tenemos que romper un punto al cual los ODS le dedican solamente un punto dentro de los 17 ODS, pero que en realidad corre transversalmente a toda la Agenda 2030, que es el tema tecnológico, es el tema de la brecha tecnológica, es el tema de la tecnología vinculada a la calidad de vida, a la producción, a la posibilidad de igualar dentro de la sociedad. La pandemia demostró los serios problemas que se nos generaron para llegar con los sistemas de salud, para llegar con los sistemas alimentarios, para llegar a los sistemas productivos, a dar una respuesta por las carencias fuertes que tenemos. Nosotros estamos trabajando en Argentina fuertemente para revertir una situación que obviamente era preexistente, pero que se agravó con la pandemia. Y esto nos lleva a trabajar en conjunto para poder generar, por ejemplo, programas. Nosotros tenemos un programa en desarrollo que es Industria 4.0, que es la incorporación de la economía del conocimiento y la incorporación de la tecnología a la producción y la incorporación de la tecnología a las soluciones locales de determinados temas que tienen que ver con el empleo y todo lo vinculado a la tecnología y la producción. Por otro lado, el otro gran tema que queda como conclusión es el otro punto que entiendo debe cruzar transversalmente a los ODS cuando repensemos la Agenda 2030, que es el tema de la gobernanza. El tema de la gobernanza, porque ahí tenemos un desafío, y el desafío es que nosotros debemos garantizar el sistema democrático. Sistema democrático que está permanentemente amenazado no solamente en nuestras Américas, sino en el mundo, y no hay posibilidad de desarrollo de una agenda como la Agenda 2030 de los ODS si no resolvemos el tema de la gobernanza. Los ODS y la Agenda 2030 nos plantea que nos replanteemos la gobernanza. Ahora, replantearse la gobernanza de las ciudades implica determinar el rol del Estado
y el rol de los distintos sectores o sectores de poder dentro de cada una de nuestras sociedades para poder garantizar la sustentabilidad. Por lo tanto, tema tecnológico, tema de gobernanza, tema del rol del Estado, garantía de tener un sistema paraguas que nos permita a nosotros operar como era democracia, son los cuatro puntos que se pusieron a la luz gravemente durante la pandemia y que reafirman la necesidad del debate que tenemos que dar en nuestras sociedades para poder garantizar ese proyecto que tenemos de la Agenda 2030 o de la implementación de los ODS, según vayan madurando en el desarrollo en cada uno de nuestros municipios. Esos eran los cuatro puntos que quería compartir por el tiempo que tenemos respecto a esta experiencia de este último año. Gracias. Muchas gracias. Muy, muy importante los cuatro puntos y el tema de la gobernanza, sobre todo en ningún lugar del mundo tenemos garantizado la democracia como los distintos acontecimientos recientes nos lo demuestran. Vamos a pasar ahora de un extremo del continente al otro. Quisiera darle la palabra al señor alcalde de Kitchener y tesorero del CGLU, Mayor Barry from Canada, if you would like to say a few words to all of our participants. You're more than welcome to take a few minutes to let us know some of the priorities from your perspective. Well, thank you very much for the opportunity to say a few words and to add to the contributions of my colleague Garth Frizzell, the president of the Federation of Canadian Municipalities, earlier today. I think, as we all know, and as many colleagues have been raising, the past year has been an immense challenge for all of us as municipalities in terms of the response to COVID-19, but in particular, the response to the challenges that exist in our communities and many of the issues that have come to the forefront. Just yesterday, I was in a meeting with the organizers of the UN Habitat's Urban Economy Forum and speaking about issues that really need to come to the forefront. And it's really the issues of social and economic disparities that exist in many of our countries that COVID-19 has really brought to the forefront. And we see that playing out in terms of areas such as job opportunities, in areas such as the right to housing, but also in other areas that often don't get spoken about. And that is things such as the impact on mental health and well-being in our communities as a result of COVID-19. And I think in many ways it is really brought to the forefront some of the issues that we need to dig into deeper coming out of this, because as we tackle even things such as sustainability and the climate emergencies, which many of our communities around the world have declared, it gives us a sense of how our citizens are going to be responding to these issues coming forward. So or looking forward. So I think one of the things that we really need to do is start to give some thought to that, which really are topics that aren't often at the forefront of our agendas here at UCLG or even in terms of our national associations. And yet, as cities, we're being faced with dealing with the impacts of this more and more going forward. I think the other issue that's often not talked about, but came to the forefront certainly in North America, but also in other parts of the world, are issues around Indigenous rights and also the systemic racism that unfortunately still exists in our society and in our communities. And while this may be different in different countries, I think we're all experiencing it in
in one way or another, sometimes because of domestic issues in our country, sometimes because of immigration or migration into our countries. And I think the past year has really brought this to the forefront, and something that, as I know, as a city in our case, we have put significant resources into this going forward. And so I think this is an area that we need to explore more. It certainly has sensitivities to it, you know, particularly as we look to some parts of the world where there's maybe a reluctance to have an in-depth conversation around some of these issues. But I think as municipal leaders and at the grassroots of civil society, it's really incumbent on us to drive the discussion around some of these issues going forward. So those are just a few extra thoughts that I have. We're running out of time, so thank you. You have pointed out two very important, very, very important issues that are very, very important. Thank you for your contribution. Como estamos quedando sin tiempo, quiero dar la palabra al señor Gilberto PR, secretario ejecutivo del Frente Nacional de Prefectos de Brasil, otro país de gran peso en nuestra región. Quisiéramos darle la palabra, por favor, Gilberto, tiene la palabra. Está con nosotros. Adelante, Gilberto, por favor. Boa tarde, Emília. Boa tarde, Cristina, ou bom dia a todos, um abraço desde o Brasil. Vou tentar falar bem devagar para facilitar o entendimento de todos. Acho que o meu português devagar é melhor que o meu português misturado com espanhol. Há um ditado, uma frase famosa, que diz que a cada crise, uma nova oportunidade. No Brasil, essa crise vivida não só pela Covid, mas especialmente um ataque sistemático à democracia, não é uma oportunidade. É uma necessidade de trabalhar em rede, de trabalhar o fortalecimento das autoridades locais, de trabalhar em rede com as redes de autoridades locais de todo mundo. Por isso, minha brevíssima intervenção, minha pequena intervenção, vai no sentido de agradecer aqui e saudar todos os companheiros da CGLU, da UIM, da Mercosidades, da FLACMA, de todas as associações aqui representadas, porque os ataques à democracia no Brasil são sistemáticos. Só esta semana, o presidente da República foi capaz de dizer publicamente de que o certo, o correto, seria fechar os jornais. Ontem, um deputado federal, apoiador do governo central, foi preso em fato inédito. Fato inédito porque há prerrogativas, claro, dos parlamentares eleitos, mas foi preso por ataque aos ministros do Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Suprema. A situação da democracia no Brasil é muito grave. E o alerta que faço é que, em pesquisa recente, pesquisa feita agora, neste mês, com novos prefeitos em todas as cidades do Brasil, passamos por eleições agora em novembro, e a conclusão dessa pesquisa é: aqueles que melhor avaliam o governo central, que ataca a democracia a todo instante, são aqueles que avaliam como pior os prefeitos. Portanto, esta leitura, esta visão autocrática, quase ditatorial, ela traz também uma negação da autoridade local. Ela traz uma negação da democracia.
que dá autonomia à população dos territórios eleger seus líderes. Então, mais do que oportunidade, essa crise que vivemos no Brasil, que combina a crise da Covid com uma crise econômica, com um ataque à democracia, pensamos e convidamos a todos para que possamos juntar forças no sentido de nos articularmos melhor, trocar experiências de prefeitos, de cidades, das nossas redes e associações, de tal forma a tentarmos preservar a democracia. Todos os dias no Brasil assistimos a alguma instância de diálogo federativo Estamos quedándonos sin tiempo para las presentaciones. Ya fueron los 4 minutos para cada uno, pero creo que pone sobre el tapete el peligro que la COVID está poniendo a la democracia también, ¿no? De los gobiernos locales, que son el eje del poder ciudadano, y muchas veces se ven afectados y atacados. Finalmente, en este bloque quisiera darle la palabra al señor Adán Larrasilla, secretario adjunto de la Conferencia Nacional de Municipios de México. Adán, por favor, tienes la palabra. Permítame, apenas, Cristina, me despedí. Yo estaba finalizando. Sí, por favor, adelante. Nos corre el tiempo, perdón. El tiempo es tirano. Claro. Muito obrigado pela oportunidade. Un abrazo a todos. Gracias, gracias a ti. Gracias, Cristi. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Adelante, Adán. Gracias, Cristi. Primero, saludar a todos, en especial a Emilia, a Johnny, a don Sergio Redondo. Gracias por la invitación. Un saludo a nombre de Armando Quintero, presidente de la CONAM. Para los que lo sepan, y si no, la CONAM es la que agrupa las 3 grandes asociaciones nacionales de municipios, la ANAC, la ALMAC y la FENAM. Un saludo de todos ellos. Como base de mi reflexión, decirles que ahora estamos parados en México, en la Constitución de 1917. Durante todos estos 100 años ha habido 16 reformas que, pues, obviamente buscan fortalecer a los municipios mexicanos. Recientemente logramos la reelección de alcaldes y concejales. La verdad es que creemos que son triunfos satisfactorios, pero durante los últimos sexenios se ha venido minando este esfuerzo. Y causa especial atención lo que pasa ahora. Espero que no suene a queja, pero sí haré un breve recuento de lo que está pasando con nuestro gobierno federal. Creemos que los cambios que se han producido en estos 2 últimos años van en contra de este federalismo y la Agenda 2030 planteada a nivel mundial. Algunos ejemplos, por ejemplo, se han creado coordinadores estatales de programas federales que operan directamente el gobierno federal con los vecinos, olvidando a los gobernadores y a los alcaldes. Ha habido recientemente 2 iniciativas estatales, una en Tabasco y otra en Estado de México, en junio del 19 y en agosto del 20, que están disminuyendo los consejos municipales, lo que nosotros les llamamos regidores. Recientemente también hubo una iniciativa que se llama Guardia Nacional, en donde no se consideró el fortalecimiento de las policías municipales. Dejar anotado que los policías municipales son en México casi 200,000 y hubiera sido una base excelente de coordinación para poder atacar los problemas graves de violencia que hay en el país. En el tema de salud, todo el mundo está comentando el tema de la pandemia, ya en varias intervenciones se dijo. No tenemos atribuciones en este sentido, la tiene el gobierno federal y los gobernadores, pero se ha limitado mucho la participación de los municipios. Esto es un tema grave, dado que podemos haber aportado mucho en este sentido. Otro tema relevante en infraestructura municipal, el gobierno central, ya lo digo central, está decidiendo y haciendo las obras directamente con los municipios, con la nula o poca participación de los municipios. Por lo antes expuesto en este primer bloquecito, decir que es importante que nos compartan experiencias para ver cómo podemos paliar estos problemas, sobre todo en el tema de intermunicipalidades que existen en otras latitudes. Nos es muy interesante para poder sinergizar esfuerzos entre los municipios. Proponemos en la CONAM para FLACMA que se pueda hacer un banco de experiencias exitosas latinoamericano
y se continúe con el premio de mejores prácticas que ya hacen desde hace algunos años. La idea es hacer visible el tema que pasa aquí en México. En el tema de recursos, en esta segunda pequeña reflexión, comentar que tenemos problemas graves con la gestión efectiva y oportuna de los recursos que llegan. Las fórmulas ya no cumplen con su esencia y creemos que debe haber cambios. Ha habido disminución importante, 30 mil millones de pesos en estos últimos años. En este último ejercicio, el que estamos parados hoy, casi de 15 mil millones. En el tema institucional, recientemente aprobaron en Chihuahua el modelo de administrador de ciudad. Nosotros creemos que debe de avanzar en otros estados y algo que nos está llamando mucho la atención es que quieren desaparecer al INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Esto sería un problema grave para la gobernanza municipal, ya que limitaría la participación de los vecinos en temas de transparencia, obviamente. En materia política, todo se está decidiendo de manera política, con poco sustento técnico, y creo que estamos regresando a un centralismo político que es delicado. Les pido una disculpa con la reflexión, esperemos que no haya sido muy negativa, pero es lo que está pasando en México, y obviamente abonamos para que pueda haber coordinación con todos y nos pueden ayudar a que vayamos peleando esto. Gracias, Cristi. Muchas gracias a ti, Adán. Creo que el tema de la autonomía municipal es básicamente lo que estamos poniendo sobre el tapete, ¿no? Y lo difícil que es. Quisiéramos pasar ahora al segundo bloque de charlas que tenemos, que son el diálogo con los organismos y aliados municipalistas. Aquí el desafío es más grande porque solo tienen 3 minutos para hacer su presentación. Quisiera darle la palabra a la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Jerry Aikmans, jefa de Unidad de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales, que ha estado trabajando con FLACMA muy de cerca con la pandemia. Adelante, por favor, Jerry, si estás en línea. Aquí estoy. Muchas gracias. Saludos, Emilia, querido Sergio, Johnny, qué gusto estar aquí. Bueno, yo tengo que hablar de salud, ¿no? Como Organización Panamericana de la Salud, yo escucho que ha sido un tema, obviamente, de todos estos días. Siempre supimos, ¿no?, que salud era un tema central en la agenda de los municipios, pero ahora con COVID, obviamente, hemos visto que tenemos que trabajar mucho más allá de los servicios de salud y enfocarnos realmente en estas condiciones de vida, de trabajo, de empleo, todas estas condiciones que hacen salud, ¿no? Cuando llegó COVID, ser la región más inequitativa, más urbanizada, realmente ha tenido sus retos. Y hemos identificado que temas como vivienda, como empleo y como ingresos han sido temas centrales que han sido la base de la crisis económica, política, social que estamos viviendo en este momento, que va mucho más allá del virus, ¿no? Y esto también ha hecho que América Latina, de que la región ha sido el epicentro de COVID ya casi desde el comienzo de la pandemia y sigue siendo. Felizmente van bajando los casos, pero no es un momento de relajarnos porque nos siguen momentos duros aún. Las ciudades, los municipios, los alcaldes han estado enfrente de esta respuesta, ¿no? Realmente la respuesta nacional se plasma, y ustedes lo saben mejor que nadie, a nivel local. Ahí es donde tiene que enfrentar los problemas, tiene que trabajar con las comunidades. Y hemos tenido problemas, y esto le hemos venido hablando y trabajando con FLACMA, donde cuando decimos, quédate en casa, ¿no? No salen a la calle. ¿Cómo van a hacer estas poblaciones que dependen de sus ingresos, etcétera, de salir a la calle? Entonces, retos enormes, pero también una nueva oportunidad muy grande. Todos han hablado de oportunidades, de la construcción de una nueva agenda urbana, pero también de municipalismo en general, ¿no? De construcción, con el tema de derecho a la salud en el centro. Una sociedad y una ciudad y un municipio resiliente, equitativo, inclusivo, participativo, con acciones que abordan las condiciones, que son acciones con solidaridad y que realmente crean salud. Cuenta con la Organización Panamericana de la Salud. Estamos muy interesados. Ahora vamos a hacer un cuestionario conjuntamente con FLACMA para ver cuáles son sus prioridades en este momento en la pandemia para poder abordar realmente con más precisión las necesidades de ustedes
uno de los temas, obviamente, el tema de la vacuna, ¿no? La vacuna de forma equitativa va a ser un tema muy importante, que ya estamos hablando con Sergio cómo ponerlo en la agenda, pero cuenta con nosotros y estamos aquí para trabajar con ustedes de la mano para una nueva gobernanza urbana, una nueva gobernanza municipal que crea salud y bienestar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, yo sé del trabajo que llevan haciendo y en estos tiempos tan difíciles y con tantas prioridades. Quisiera darle ahora la palabra a la directora de Programas Globales de Asistencia Técnica del International City and County Management Association, Isabel Bully Omitin. Isabel, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, Cristina. Hola a todos. Gracias a Seleju y Flatman por esa oportunidad. Un gran saludo a Emilia, que hace años que no nos vemos. me honra mucho poder dar unas palabras representando a ICMA en este foro. Diálogo. ICMA es la Asociación Internacional de Administración de Ciudades y Municipios. Somos una organización de profesionales que laboran en gobiernos locales y nuestra misión es promover el liderazgo, la gestión, la innovación y la ética en la gobernabilidad local. Representamos a líderes locales que además de administrar el día a día los gobiernos locales, tienen que lidiar con múltiples crisis simultáneamente. Como muchos ya han destacado, en el año 2020 han demostrado realmente la capacidad y la agilidad de los gobiernos locales y de los líderes locales frente a esa emergencia sanitaria, social y económica, y con esos desafíos de los cuales hemos estado hablando debido a la pandemia, desastres naturales, luchas sociales y raciales, y una economía en ciertas maneras en caída libre. ICMA está aportando herramientas y asistencia técnica para apoyar a esos líderes, no solamente a resolver problemas inmediatos, sino también haciendo espacios para generar ideas y buscar soluciones creativas y colaborativas a problemas a largo plazo, como es construir un nuevo pacto social, cómo asegurar que en futuras pandemias las poblaciones vulnerables serán atendidas de igual manera que la población que tiene más acceso a recursos, cómo adaptarse a los efectos del cambio climático y mitigar el impacto de futuros desastres. Esos son los temas a los cuales nos hemos comprometido como asociación bajo el liderazgo de nuestro director ejecutivo, Mark Ott, y pensamos que son temas que tocan a gobiernos locales en todo nuestro hemisferio. Tenemos que seguir desarrollando herramientas nuevas enfocadas en la recuperación y la restauración de la economía y del tejido de las comunidades. De hecho, pensamos que todo lo que hacemos y lo que los gobiernos locales hacen debe pasar un filtro de equidad y de inclusión. Es nuestra luz guía. En eso coincidimos con todo lo que se ha dicho. Pero el desafío es que los líderes locales no solamente tienen que pensar en un solo filtro. Además de la equidad e inclusión, tienen que fijarse en el filtro climático, de medio ambiente, en muchos países del filtro de la prevención de la violencia, la convivencia, cómo construir una convivencia ciudadana. Y tienen que reimaginar su discurso con la población, encontrar a la población y a la comunidad donde está. Ya se me acaba el tiempo, finalmente decirles que nos embarcamos en ICMA en un ambicioso viaje para transformar nuestra organización en una organización verdaderamente global que ofrece productos y servicios contextualizados a los que trabajan en gobiernos locales. Queremos hacerlo en alianza con muchas organizaciones. Estamos listos para apoyar en promover esa agenda local de las Américas. Cuenten con nosotros y les agradezco mucho, o sea, de nuevo esa oportunidad. Un abrazo. Muchas gracias, Isabel. Sabemos del trabajo de ICMA en la región también desde hace muchísimo tiempo. Le vamos a dar ahora la palabra al señor Edgar Villaseñor Franco, director regional para México, Centroamérica y el Caribe, del ICLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. Por favor, Edgar, 3 minutos, por favor. Muchas gracias. Un saludo y un agradecimiento a CGLU, Emilia, por la invitación, a FLACMA, Sergio Redondo, también por la misma, y a los colegas, amigos, Adán, que por aquí andan. En ICLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, finalmente ha permitido trabajar con varias de las ciudades en nuestra región. Menciono que nosotros somos solamente la oficina para México, Centroamérica y el Caribe. Efectivamente, tenemos otra contraparte en Sudamérica.
En ese papel nosotros también tenemos el carácter de observadores oficiales de Naciones Unidas que nos permite trabajar con otros aliados como CGLU justamente en el tema de cambio climático, desarrollo sustentable, lucha contra la desertificación, entre otros temas, y biodiversidad, claro está. Hoy en día también, como todos ustedes, enfrentamos un gran reto justamente a través de la pandemia. Y lo que ahora estamos tratando de hacer es enfocarnos en el tema de recuperación verde. En ese sentido, en México hemos iniciado una estrategia con la Agencia de Cooperación Alemana que nos permite darle ideas a los gobiernos locales qué deben de hacer ahora que empecemos a recuperarnos. Porque si bien es cierto, el tema económico es el que más está afectando a los municipios, a los gobiernos locales, y para poder recuperarnos podemos hacer muchas medidas que van a tener un impacto muy serio al entorno. Concretamente, el uso de combustibles convencionales, hidrocarburos, carbón, petróleo, y más que en México es un país donde estamos queriendo regresar a estas obsoletas tecnologías, pero finalmente es algo relativamente económico que le va a pegar al ambiente. Eso es algo que la recuperación verde no debe de permitir. Queremos lograr una recuperación económica rápida, tomando del lado a la comunidad, pero sin olvidarnos que puede haber muchas acciones aliadas de los, del medio ambiente. Concretamente puede estar la movilidad, los huertos urbanos, entre muchas otras. En este sentido, invitamos a todos ustedes a que sigan viendo nuestras redes, podamos unirnos y trabajar en todas estas ideas para poder sacar esta recuperación verde. Iba a estar con nosotros también nuestro presidente del Comité Regional, el alcalde de Santo Domingo del Este, Manuel Jiménez. Le mando un cordial saludo, creo que ya no alcanzó a unirse de última hora. Y nada más retomo algo que se mencionó en una de las charlas anteriores. Definitivamente hoy no nos podemos dar el lujo de trabajar de forma aislada. Todos los actores aquí presentes, lo hemos visto, tienen mucho trabajo en muchos temas, hay mucha práctica, muchas buenas experiencias, y considero que este tipo de foros nos van a permitir justamente eso, poner sobre la mesa las iniciativas, los programas, los proyectos que se tienen sobre la mesa y sumar en lugar de dividir. Definitivamente eso es lo que nos va a permitir recuperarnos más pronto ante la pandemia que estamos enfrentando el día de hoy. Y desde ICLEI, como siempre, nos ponemos a las órdenes de todos ustedes en la región. Será un placer seguir trabajando en los temas que nos competen. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar, por tus palabras y por poner el tapete de la importancia de la sustentabilidad y que la nueva normalidad tenga en cuenta lo que no hay que seguir haciendo, que venía mal. Le vamos a dar la palabra a Fabiana Goyeneche, coordinadora general del proyecto ALES. Fabiana, si estás en línea, por favor. Muy buenos días, muy buenas tardes para todos y todas. En especial, el saludo para Emilia, para Sonia Laza, para todas las personas que pusieron su esfuerzo para que este encuentro sea posible. Encuentro que celebramos muchísimo por la importancia del diálogo entre las Américas en este momento. Para no ser reiterativa, me voy a sumar a todos los planteos que se han hecho en cuanto a que las ciudades ya venimos hablando hace mucho tiempo, quizá Durban en el 2019 fue un hito, en cuanto a las desigualdades estructurales que atraviesan nuestras Américas, y que son una gran parte del desvelo de quienes elaboramos políticas públicas para la mejora de la vida de nuestra ciudadanía, y que la pandemia, si algo ha hecho, ha sido profundizar esas desigualdades y esos desafíos que tenemos, ¿no? Habíamos soñado con que nos mostrara un mundo mejor y ahora parece que nos muestra un escenario mucho más complejo y desafiante. Por eso estos diálogos son aún más importantes de lo que venían siendo y siguen en el imperativo de seguir creciendo. En este contexto, desde ALAS traemos algunas inquietudes y propuestas que creemos que pueden abrir las puertas a seguir trabajando juntos y juntas. Primero coincidimos con lo que ya se ha planteado varias veces, especialmente por Uxi en el día de hoy, en cuanto a lo fundamental que se hace la unidad y la elaboración de alianzas en los distintos niveles para poder establecer una estrategia superadora de estos desafíos globales que venimos dialogando. Queremos subrayar la importancia, además, de seguir profundizando la colaboración en todos los niveles de las ciudades del sur global. Nuestra pertenencia a una realidad específica, la fragilidad histórica de nuestros pueblos frente al colonialismo, la geopolítica, la necesidad de fortalecer las democracias, ha forjado una identidad que se enriquece en la diversidad y hace que veamos como fundamental fortalecer nuestra voz en común. Es importante también la claridad al momento de establecer el diálogo entre los distintos actores
y el rol que les compete para optimizar la participación de cada uno. Encontramos tres niveles fundamentales: el gobierno, los distintos niveles de gobierno, ¿no? La política en el sentido amplio, la constructora. Un minuto, por favor, Fabiana. Muy bien, la academia también con su aporte científico y la participación de la sociedad civil. Y por último, hay algo que sí queremos destacar, y es la importancia real del territorio, ¿no? No burocratizar estos ámbitos de diálogo. Nos parece muy importante que la persona que está en diálogo con la comunidad y aplicando las políticas que discutimos es un actor fundamental. Y en ese sentido, es importante que lo traigamos a la mesa para seguir generando incidencia en los distintos espacios regionales. Contamos con ello, para ello con la coordinación de autoridades locales de América Latina, con Cordial, como se ha mencionado hoy. Y para cerrar, por supuesto, decir que ALAS está absolutamente al servicio de seguir construyendo el diálogo tanto entre las ciudades y el global, de todos los niveles de gobierno, que no queden aislados quienes están más profundamente en el territorio, y por supuesto trabajando junto a CGLU, junto a UCSI, y junto a todas las redes que están haciendo sinergia y que en este momento son tan importantes. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Fabiana. Le damos ahora la palabra a la Red de Alcaldes de América del Norte, en la persona de su presidente, el señor Javier López Casarín. ¿Nos acompaña? ¿Está en línea? Ahí está. Ya, gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Gracias por este espacio. Saludo a Sergio, a John y, por supuesto, a Iclay. Comentarles que hemos venido trabajando fuertemente en los últimos años, donde hemos formalizado nuestra relación con la CONAM, con Mercosciudades, con FLACMA e Iclay. ¿Qué viene siendo la Conferencia de Autoridades Locales de América del Norte? Pues bueno, esto nace en el 2019 en Los Cabos, en una reunión la cual es presenciada por el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, así como miembros de su gabinete. En este encuentro lo que se buscó fue la asistencia de diferentes municipios de Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos, donde tuvimos la presencia de 120 autoridades. Ahí mismo se puso a prueba una de las razones de la que estaba buscando la creación de esta red. Una red que a través de compartir conocimiento se pueda fortalecer la región. Justamente en ese entonces el presidente Donald Trump estaba queriendo imponer de manera unilateral y incrementar los aranceles. Entonces hubo una unión, se presentan todos, y se hace una declaración en la cual se señala que no debe ser unilateral. Entonces se pone a prueba justamente el peso que puede tener la unión de un nivel subnacional. ¿Cuáles vienen siendo nuestras intenciones? Pues bueno, se crea la red, es una organización civil, sin fines de lucro, justamente queriendo agrupar los municipios de México sin distinción partidista. Es decir, estamos conformando este espacio que será político, sin lugar a dudas, será un espacio de representación de la sociedad civil organizada, espacio para la academia, espacio, por supuesto, para ONGs, pero ante todo es este espacio donde lo que se busca es compartir conocimiento en las diferentes rutas que hoy nos están uniendo en la región de América del Norte. Entonces, ¿cómo estamos trabajando? Pues estamos buscando, ahora vendrá una reunión en Austin, Texas, en este junio, donde se le da seguimiento justamente a la creación de esta red. Finalmente, compartirles que estaremos trabajando un premio a la innovación de las ciudades, y es parte fundamental poder tener esta interacción con todos ustedes para que de esta manera, a través de su aprendizaje, podamos construir una red bajo la cual puedan transitar tantos temas que son de interés como los que han venido mencionando aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier, por tus palabras. La última presentación de este bloque y antes del cierre corresponde a la Confederación de Asociaciones de Municipios de Centroamérica y el Caribe, CAMCAICA, en su director ejecutivo, Ricardo Panay. Por favor, 3 minutos, Ricardo. ¿Estás en línea? Perdona, tenía el cerrado. Primero, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Siempre para nosotros es un placer estar aquí con un equipo del tamaño y de la calidad que ustedes son. Bueno, nosotros en la región tenemos altas y bajas y estamos en este momento en una lucha con los gobiernos centrales sobre el reconocimiento del tema local. Así que tenemos
dos prioridades estratégicas en este momento. Una es comenzar un proceso de defensa de nuestras organizaciones y fortalecimiento de toda la unidad de los gobiernos locales, regionales y del Caribe. Y el otro tema que hemos tocado y que consideramos que es de relevancia es construir una alianza internacional con todos aquellos organismos que de una u otra forma puedan transmitirnos experiencias positivas, prácticas de gestión positiva y puedan colaborar con nosotros en influir en los gobiernos nacionales por la crisis institucional que desarrolló el COVID en esta región. Y ahora estamos en un proceso de reorganización de CANCAICA, establecer el nuevo plan. Hemos hecho algunas acciones de diagnóstico de la situación. Algunos países han estado avanzando, pero en la gran mayoría de los países estamos retrocediendo en las relaciones institucionales y además por la debilidad de la estructura. Así que queremos concentrarnos en esta fase en dos cosas importantes. En el tema de la unidad de los gobiernos locales, trabajar en ese campo y construir una gran alianza con organismos e instituciones internacionales que puedan colaborar con nosotros a recobrar el espacio que teníamos antes de la crisis y avanzar en la solución de la crisis con la inclusión de los gobiernos locales. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, por mantener en el tiempo. Creo que con esto terminamos los bloques de presentaciones. A mí me toca darle las gracias al CGLU, a Sergio Redondo por la oportunidad. Felicitarlos por la hermosa presentación que hemos tenido hoy. Los temas son muchos y quiero felicitar al DJ del CGLU porque la música ha estado buenísima. Así que, sin más, a todos los participantes, muchísimas gracias por la oportunidad. Desde FIU es un honor haber participado. Emilia, adelante, por favor, para las palabras de cierre contigo y con Sergio. Muchas gracias una vez más. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Y te cuento que los DJs de CGLU son ustedes, porque nosotros les pedimos que nos dieran las canciones y lo único que hemos hecho es irlas recibiendo. Más de 300 hemos recibido, no las podemos poner todas. Luego van a tener una sorpresa. Pero Sergio, yo quiero que comiences tú con las conclusiones de una sesión extremadamente inclusiva. Agradezco a FLACMA, agradezco a Mercosciudades, pero también a la Federación Canadiense de Municipios y por supuesto a NLC, que estén con nosotros, y a todas esas otras organizaciones que son el municipalismo de las Américas. Si alguien tenía dudas, Sergio, de que CGLU era inclusivo, creo que ya les hemos sacado de las dudas. Adelante, a ti la palabra. Muchas gracias, Emilia, por la oportunidad. Solamente no... Creo que ha habido una riqueza extraordinaria de ideas, iniciativas, reflexiones que nos enriquecen a todos. Así es que más bien el reconocimiento es esta convocatoria de CGLU, tu coordinación, Emilia, extraordinaria de todo este proceso de trabajo que es el retiro. Y bueno, como hemos visto, nos ha dado a todos la oportunidad de encontrarnos, de intercambiar puntos de vista, de pensar juntos. Y muy importante, yo subrayaría el concepto de unidad, el extraordinario ambiente de cordialidad, camaradería y respeto que existe entre las diferentes y muy diferentes organizaciones que actuamos con visiones diferentes, aunque coincidentes en el interés por mejorar nuestras ciudades. Así es que creo que la palabra clave de este encuentro, desde mi punto de vista, es la unidad. Estamos todos juntos. Queremos, con la visión de CGLU, coordinarnos, colaborar mejor, establecer lazos de coordinación más estrechos para que este año, ante las dificultades de la pandemia, revirtamos esas dificultades y nos pongamos manos a la obra para que tengamos mejores ciudades en el futuro con la responsabilidad que los organismos tenemos. Y saludar a todos, agradecerles. El lunes pasado, como te informé, nos reunimos un grupo de 18 organismos para pensar juntos cómo hacemos un éxito, un evento. Yo los felicito a todos que han estado acá, algunos, otros que amablemente han cedido su tiempo para no participar en esta sesión. Agradecerles a todos y a ti particularmente, Emilia. Muchas gracias. No, de verdad, muchas gracias a todos. Yo les recuerdo que mañana hay un día más de retiro y que tendrán la ocasión de poder compartir también algunas de estas ideas. Les animo
a que participen, pero de verdad yo sabía que esto era prime time y que esta sesión iba a ser muy importante. No la veo como un comienzo, porque llevamos muchísimo tiempo trabajando, ¿no es cierto? O sea, que es la continuidad de lo que hemos venido haciendo, pero nos encuentro más maduros, más atrevidos, más juntos, y eso nos va a dar muchísima más fuerza. Es la fuerza de nosotros, de esa de las que hablaba en la apertura. Thank you all very much. It has been really wonderful. I know Jorge is somewhere there. Marcela, tu equipo que ha estado todo el tiempo con nosotros. No desaparezcáis. Upsi, es que no puedo nombraros uno a uno y se me va a olvidar alguien. Pero yo cuento con vosotros mañana, todavía. O sea que hasta ahí nos despedimos. Pere, ¿qué te parece? ¿Tenemos Américas o no tenemos Américas en CGLU? Tenemos muchas Américas y yo desde la óptica financiera solamente pondría un punto. Si montamos una ecuación con todos los actores que tenemos en Latinoamérica y ponemos el componente de unidad, es éxito seguro. Éxito seguro. O sea, que os dejamos con esa música, de verdad, compañeros, el más fuerte de los abrazos desde mi alma muy latina, de verdad. Ahí nos vamos, hasta mañana, día de gobierno. Empezamos también con MEWA y también con Euroasia. Acompáñennos, por favor, descansen mucho, estén sanitos, chao. No lo sé. Jerusalem.